Let's do this. ¡Bajo los patrones para nada! ¡Paa! No, ¡No! ¡No! Está bien como está. Oye, ¿sabes qué? Que, que se me olvidó en la intro? Sí, ponerlo. <laughs> bueno, giro. Buenas tardes y que Dios te bendiga. <laughs> Muy buenas a todos, amantes del de OLG Cerónico y bienvenidos informaníacos. el programita de los e deportes que estamos ya. ¿Habéis visto a qué fecha estamos? ¿Qué visto? Mañana a estas horas. Te has dado cuenta tú también. <risa> Vamos. <risa> qué, pere qué pereza, tío. Mañana. Joder, ¿este empezáis, empecéis como si estuvierais eh, que, que os vais a mimir. Mañana estaré más animado, a Mañana martes, haber, Joder. Haber empezado… Po podría haber empezado hoy, tío. Es que no tenéis ha ganado, entusiasmo. ganado, chicos. No tenéis entusiasmo por nada. ¿Qué os pasa? Es que ha ocurrido algo y es que ha ganado aquí un eh, jugador de Norteamérica eh, el Mundial de TFT, creo. Ah, no, es el. al final ganó el chino. Así que Juan espero Mie. que no sea un… Sí, Juanmi. Juan espero Mie. que no sea un preludio Mie. de lo que pueda ocurrir en, en Wolves. ¿eh? Porque había empezado Callo. muy fuerte Mbappé, que es el jugador del LATAM. Que se llama Mbappé. Se llama y Mbappé, final, de verdad. Pues, eh, ah, o sea, es su nick. O sea, es colombiano, creo, si no me equivoco. Sí, se, se llama Mbappé Juste. Vale. O sea, el, formas... el, el nick es Shalkun Mbappé. Vamos, Mbappé. El Mbappé Kilian ha dejado buenas declaraciones hoy, la verdad, en una entrevista. Ha habido. O sea, creo que en, en Mundo Fútbol había memes. Podéis hacer ahora mismo. En un minuto los memes de fútbol, algo del Barça que yo creo que está muy mal, no sé qué. No, no, Juste, no, no, hay que hablar ni del Madrid ni del Barça y no está mellado también a ¿Vale? no, no, que... pero, pero, está el fútbol, está, está el fútbol como que para el mejor equipo de Barcelona es el español. O sea, que no me está gusta la, el fútbol. Está la cosa. Vale. Ahora mismo estamos todos mal. Vale, vale, perfecto. vale okay. sí, Solo, solo es también los que les gusta la Premier y el vale, Chelsea vale, vale, y, y estas vale, cosas. Vale, vale, Vaya partida del City perfecto, Liverpool. Perfecto. ¿Algo más eh, sobre el fútbol? ¿Qué hay ¿Algún chistecito más? ¿Qué queréis hacer? Eh, semana no. de Fórmula 1, los niños sonríen. Vale, semana de Fórmula 1. Eh, ¿Toda alguna joyita? No, que va, soy pobre, tío. A, a, ver, si a ver, a ver, Nos contratan para Worlds o algo. A ver, te me Pero si te, ha, si te han contratado para Wolf ¿por pa otro sitio también? Ya, por eso. Por eso entonces no es a ver a si… Ya hoy. me han, ya me han. Habrá que esperar, ¿no? A cobrar o algo. A ¿Tienes frío <laughs> en Alicante que llevas el abrigo eso o qué? Bueno, abrigo. Eh, es que ya ha empezado la campaña, ya sabes. Tenemos aquí la banderita importante, la, la de Europa, Europa ahí verdad, detrás. Es cierto, es cierto. Y como. Es que fijaros, eh. No sé si se ve, porque no sé cómo está el, el recorte de o la o cámara. El recorte, sino la Más que nada, porque lo he colgado, pues como soy yo, un poco como una mierda, con una cinta de estas negras ahí arriba. Oh, y pues en cualquier yo? momento, y en cualquier momento, es cierto que podría precipitarse al vacío esa, esa bandera. Entonces. ¿Podría Europa yo sé que podría todo. Abajo? Claro, todos los worlds eh, vamos a intentar que permanezca ahí, pero ya veis que la estabilidad pues, no es, no es muy, muy grande, así que habrá que apuntalar, habrá bueno, que hacer. Entonces puede ser también. Y, todas las o sea, del programa podemos llamar que es una predicción, ¿no? Puede pues, ser. Antes, eh, yo os iba tío, decir, tío, la bandera tío. está como Europa en los worlds, a punto está de que. Está un poco así, chicos. Dame un bueno, segundo, eh, que estoy viendo a que un poquito. Eh, ¿Qué le tumbado, pasa? Está, está Baxic, hoy ¿Qué poco... te pasa? Chill, hombre hay que empezar el lunes de chile que, que como empiece, que como empiece el lunes a toda pastilla mañana no comento una mierda tú verás vale vale, eh, no, okay. estoy, 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 bien, vale. estoy bien estoy bien eh, hay que aprovechar que esta silla se puede echar para atrás no como la que tengo en casa mis padres que no se puede eh, Jaime Millado se suscribe y dice buenos días un saludo a Quentin y a Toad que han tenido que pasar una mala semana entre el Sheriff y lo de ayer ya un poco sí la verdad ¿eh? sí es verdad es verdad la gran victoria bueno. del Atlético de María ganarle a este Barça pero bueno eh, lo de siempre. Vale, es. correcto. Eh, Enric, de ¿puedes decir algo en, en coreano? Para que sepamos que te gusta mucho Corea y tal? Eh, no, no, yo no hablo coreano cuando me lo piden. Yo hablo coreano cuando me sale del corazón. En la intimidad. Que, que es casi todo el rato, menos en este programa. Porque, claro, aquí se coartan las libertades y no quiero sin ¿no? ¿Cómo que se coartan las libertades? ¿Me explica, bueno, explica bueno, eh, eh, no se respetan igual todas las opiniones, ¿no? Digamos que depende de lo que pongan tu DNI, pues se respeta más o se respeta menos. Eh, Pero en el tuyo, entonces, ¿qué pone? El mío pone coreano y catalán cuando hay que comer fuerte y ya está. Y cuando <laughs> bueno, pone no así, text exacto. Has no, dicho no, fuet. Ahí, has ahí, dicho lo fuet. Pon, ahí lo que pone es minusválido 35%. <laughs> El enfric truco. El enfric truco. Básicamente, sí. Has dicho fuet. El fuet es catalán. Hombre. Ah, sí. Es un embutido mm. típico de la cocina de Cataluña. Hombre, ah, pero como no vas a ah, Venga, va, ah, aplicadito. típico, Vete unos... típico que no único. Cuidado. Cómete no, unos sí, callitos, Juste claro. no, 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 lo sabía, no sabía, no lo sabía, eh. No lo sabía, no sabía. Aquí, aquí está claro que todos los días hay que tirar del regionalismo. Ojalá algún día venga alguien del País Vasco o de Asturias y, en, y hable de comida. A ver, de el marmitaco. No, un, picho, un picho hostia. <laughs> Porque entre, entre lo de Barcelona. Uy, Barcelona. Bueno, sí, entre lo de Barcelona de hoy y lo de Mallorca el otro día. Pues, ¿Qué pasa con lo de, de Mallorca? Mallorca de Oye. Oye, Oye hombre, ¿Qué Mallorca? Ah, que hemos dicho eh, ahora. Me queda vendido. ¿no? Perdona, Mallorca a lo mejor no es ni top 5. En, ah, la. la, de a, culo, bueno. la que tú, a mí me las suda que topes. Lo, lo que hacen está bueno. No me sirve. Bueno, bueno debe ser, no, no sé, yo creo que estoy diciendo algo que es bastante razonable, pero bueno, nah. no a sé. ver. No? Extremadura que consiguen sobrevivir el siglo XXI sin tren. En teoría se está haciendo, haciendo ya, ¿no? El, el otro día. Sí, sí, como, de, claro. como claro. las autovías claro. sensorias, supongo, igual. Lo, lo, lo ¿no? ¿La anunciaron no existe, en, yo diría que lo anunciaron en 1823, y está ahí casi casi ya. Lo tienen vale. ya. Extremadura, de hecho, ni existe, es, es ficticio. Vale, vale, vale. Uh, eh, no. ¿Alguna comunidad autónoma más a la que queráis faltar? Es que a Madrid que no hemos claro. hablado de ella y el chat se indigna, claro. Como hay que hablar de no, no es, que Madrid, es, que es, verdad, posible, es que posiblemente claro. en cocina Madrid sea uno de los pocos aspectos a ver, pero de los que Madrid puede hablar tiene, sin robar Madrid, cosas al resto de comunidades. Madrid es el único, comida, o sea, el de el único de sitio de España en donde dices tremenda facha y no sabes muy bien a qué te estás refiriendo. Lo cual… Vale como, vale como forma de... Podemos usar otras cosas si queréis. soy Nueva York. Bueno, Castilla La Mancha, sí, ¿qué, ¿qué pinta ahí? No, no, no hay nadie de Castilla-La Mancha. Cuando yo descubrió descubrir el otro día en Nueva, que en Nueva York que en América se habla más de Barcelona que de Madrid. ¿eh? Ten cuidado. Ah, no lo sé. Duro, ¿eh? Duro, duro. Uf, duro eso, eso es duro, ¿eh? eso es duro eso es duro vaya sí, eso no le, dijo, no le está dando no le está Mesor. dando mucho uso no le está dando mucho uso a la oficina a los que, 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 que montó eh es que literalmente, dijo, literalmente dijo me sorprendió mucho que lo poco que se habla de Madrid en Nueva York vaya sí, no, tienen, <laughs> no, tienen, no tienen no tienen otra cosa que hacer <laughs> hombre es la ciudad más fancy del mundo ¿no? Nueva York como una de ellas al menos Así que. sí sí no lo sé algo más que queréis comentar Sabéis que si eh, ya... es que faltar la ya es, muy, ya es muy repetitivo. Bueno, este viene, programa, pregunta de, bueno. viene pregunta de viene pregunta y vas a decir que no estás siguiendo la política Justo. Últimamente a ver lo que es política política como lo seguía antiguamente no estoy siguiendo lo y preguntas hablamos... que son las eléctricas pero eso no uy, es política. Uy, 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 uy. Ya lo he dicho, usted, si lo acabo de decir. Hoy, ah, vale, vale. hoy usted creo que hoy se puede poner, porque hoy es barata, pero mañana es cuando nos vuelve a subir. No, 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 no. No nos equivoquemos, no nos equivoquemos. No está, buena, barata, buena. no está barata. No está barata, hoy no está barata. No es está a 111 pavos. Está menos bueno. cara que mañana, chicos. Está a 111 <laughs> eso, 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 pavos. Cuando hace unos años estaría a 40-35. 56 y había portadas. Es que. Es lo que pasa. Gente, esto bueno, funciona así la, mentalmente. Nos la, han cobrado bandera, 200. Nos han cobrado 200. Y ahora, cuando nos cobren 100, diremos: Uy, qué barata está. No, 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 no. ¿Y usted? No, no te quise engañar. ¿Y usted? Saca ahí po los políticos. Dime, los políticos que se retiran y estas cosas que les meten en, 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 en empresas. En, en, ¿Cuál sería el símil en eSports? Aquí la gente que se debería retirar en eSports, ¿dónde la metemos al final para reutilizarla? Es que son unos hijos de la gran puta, ¿eh? Es que son unos hijos de la gran puta. Yo te iba a poner varios ejemplos. Ah, la este, federación de pero... jugadores. <laughs> es que hay que ser. Hemos recuperado Europa, chicos, no pasa es nada. Es que es que lo que tengo que decir de esa gente, lo que tengo que decir de esa gente es eh, total y absolutamente eh, ilegal. Ilegales. Entonces, eh, no se lo voy a decir, pero en Francia inventaron un par de cosas para esa gente bastante buena. Bueno. Eh, Una cosa para afeitar. Sí, sí, una cosa para De hecho, hay sí, una sí. miniatura de Juste que te explica lo que quiere decir. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí. La que, específicamente la que pone arriba el cristal. <laughs> no, de no, ah, yo creía no. que había que decir, hay que parar. Eh... Hay que parar, hay que parar. <laughs> ¿Sí? Esa es la, la de hay que parar. ¿Cómo aprovechar sí, 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 el guiñito sí, sí, de sí. La, <laughs> la insinuación de la vuelta al canto del loco para poner la de estoy cansado? ¿eh? ¿Cómo la vi venir? ¿Cómo la oye Oye, ¿os habéis enterado que lo del canto del loco es que a lo mejor... Eh, Dani Martín saca unas versiones sí. del canto del loco y que no vuelve sí, el canto no. del loco. Ah, sí. no, se acabó el grupo. Baiteada, sí. baiteada, baiteada, baiteada histórica, histórica, podríamos decir, ¿no? Pero ayer yo no me he comido ser, el bait, eh. Muy seriamente. Es igual. Es Dani Martín consiguió mamar. lo que busca todo tuitero, las interacciones. Ya se las llevó. Ya se habéis enterado. Cumplida. Sí, sí, sí. Vaya cabrón. Yo no soy fan del canto del loco. Entonces, yo yo me da un disputeaste en <laughs> Bueno, da igual. Increíble el canto del loco. Mauro ha hecho un hilo ya del canto del loco volviendo. <laughs> sí, así Hombre, es. Hombre, Juste, no es. más Porque que no tiempo... seas fan del canto del loco. Tú <laughs> naciste por ahí en el 1730 y algo y ahí se tocaba otra música. ¿Por qué está es hablando cierto? tanto Marco? ¿Es que hay ¿Y hay que... ¿Quién le ha dado vela en este entierro? <laughs> es, que hay que el lunes, hablar, hay es que hablar Hay que hablar de la nueva evolución. El hilo de Mauro se va a convertir en. Hay un vídeo de Juste. Sí, es verdad, ¿eh? que lo Se ha hablado hoy. Hay un, un vídeo de Juste que ya lo explica, ¿eh? O sea, ha sido hay tema una, de tu de hecho, de de este streaming hecho. de hoy. Lo Oye, de hecho, Loco. sí que había una miniatura no. de Juste de que hablaba de ello, ¿eh? yo no lo no. si lo acabo de decir. Lo acabo ¿Cómo? de decir, Baxte Control, ¿Ves? no te enteras. Ahí está, es verdad. Pero ¿eh? yo no lo había visto. Ah, tengo que poner el Ya me lo has coseado, Mark. <laughs> gente, Estoy gente, cansado. gente, gente. Para aquel que tenga dudas, el YouTube de. Sí. Ya que hacéis la mofa, pues le dais. Eh, el, el YouTube de JusteYT. muy buen canal de YouTube. A punto Justey, de llegar. Decir, por favor? A punto de llegar al millón de <laughs> suscriptores, gente. A punto de llegar al millón de suscriptores. Hombre, Solo a más millón, cerca, más cerca que Martín. ayer estarás, ¿no? A puntito del millón. Pero, Juste, ¿puedes claro. decir estoy cansado con el tonito de Dani Martín? No. No, no. Ah, no. un poquito Mira, ahí, le pone... cansado. A mí la única canción que me gusta del Canto del Loco, no es broma, es la de la madre de José. Me hace mucha risa. Ya okay, está. Es estamos viendo loco. José. ¿usted? Este, Mardo, ¿Podemos o sea, contratar a alguien que se llame José solo para cantar por el de eso? A ver. Llama, está el Canto del Loco. Está el boss, es loco. pionero Igual oh, cantársela a él no es buena Exacto, idea. Exacto, ¿no? es el Big Boss. Tuvimos bueno, no claro, la última claro, claro Claro, claro, claro. Está el Big Boss, entonces. Cántese al loco. Pioneros en no, ponerle música a Zumbarta a la madre de un amigo. Gente, ¿tú? gente. Es eh, decir, José Giant subnormal al. Ahí lo, Martín. Eh, no, lo dejo por ahí. La... Se le ha, ha cortado a Enfric y y se los ha escuchado. Ah, no, yo lo he entendido todo. <laughs> todo. Pues ¿eh? A mi momento se lo ha cortado, yo creo, eh. No, sí, no, no, por, no se le ha cortado nada, vaya. Puedes poner música, control. Es que no tenemos Lo repito, No tenemos música y me estoy volviendo loco. Gente, mañana. Empieza el Mundial de la Liga de las Leyendas, edición 2021. Bueno, bueno. ¿Qué pasa? Sí, mañana empieza bueno, el Mundial. Bueno, bueno, 2021 será no. tu opinión. <laughs> 2020. Vale, ya está. Sí, ha matizado, no que un, to ha matizado, que un torneo ha matizado, en 2021 matizado, sea 2021 bien. y no 2020, ¿eh? porque 2021 ha estado pleno de, de torneos aplazados de 2020. Pero se llaman así, ¿no? World 2021. Sí sí, 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 sí. Es que así sí, se sí, llamaba. Es que en 2021 voy a ver los World 2021 mañana y he visto no la Eurocopa 2020. sabes Estoy muy desubicado temporalmente. Pero como que mañana no empieza. Mañana empieza el plane. Si mañana empieza el, el, el play-in, mañana empieza el de, millón, classic debate. Clásico debate: ¿es el play-in Wolves ya no sé qué? Pero eso no, no es un debate, ¿no? A, decir... a ver, o no? cositas: A ver, cositas. Eh, hoy, a las 15.45, tenemos que enseñaros una cosa que está muy guapa. Muy guapa. No voy a muy decir guapa. nada más. 15.45, quedaos aquí, porque es una cosa que está muy guapa. Sí, está, así. Muy guapa: 15.45 aquí, en este canal. Cuidado. Punto número 2. ¿Qué vamos a hacer durante el mundial? ¿Enseñamos a control entonces? No, 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 no. no. ¡Let's go! No, no, no. Hoy, oh. hoy, precisamente, el control no está muy. <laughs> eh... Vamos puesto ella, eh! aprovechado el gag! Soy yo, gente. Ah, ¡A la fuerza tu control! ¡Qué chiste! ¿Puedo poner, puedo Ay, poner no. ya tu cara y nos dejamos las tonterías? Por favor, control. Ay, plan, eh. Llevamos, sí, ¿sí? Tener llevamos seis años con este cuando, chiste. Dejo de hacer va, gracia ya. Cuando la luz valga menos que hoy, lo vamos viendo. Cuando Ojo, la luz mala. carga menos que hoy. Ojo. ¡Pedro Sánchez! ¡Hazlo! Debería ser, no, de, no sé, es que no sé Antonio qué. Antonio Miguel Carmona. ¡Hazlo, hazlo! hazlo <laughs> ¡Que venga, Carmona Bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa que dices, Quentin? Terrible, ¿eh? No, que yo no sabía que Antonio Miguel Carmona está en Iberdrola ahora, por lo que ha dicho Sí, Astrid, sí. Fuerte, sí, ha sido, sí, ha sido, sí, sí. Ha sido, ¿hace, ha sido, ¿Sabes qué es lo gracioso? de dónde ha salido este señor? ¿Sabes qué es lo gracioso? Hace dos meses, hace dos meses. Se burló de un medio que lo filtró. Sí, hace dos meses un medio dijo: Bueno, Antonio Miguel Carmona se va a hacer el chiringuito a Iberdrola. Y dijo: Todo eso es mentira. Y yo, se ha confirmado. Venga, toma por culo. Mentira. Vaya panda dijo: Mentira. Hostia, es que un día me voy a partir. Bueno, igual, no voy a entrar en eso. Un día les. Esto es para miniatura. Les va a llegar la hora, ¿eh? Les llegará el momento. En el sí. que la gente le haga a esa gente lo que se merece. Te lo prometo. Sí, justo. Lo un... de las lágrimas en billetes. Eso es lo que se merecen, sí. Bueno, el caso. Eh, ¿Qué vamos a hacer durante el Mundial? ¿Qué es lo que vamos a hacer durante el Mundial? Vale. Por ahora, lo que vamos a hacer durante el Mundial es radio, pero del playing y no de todo. <laughs> vamos, a hacer, vamos a hacer, primero, Ispor Maníacos va a haber durante el Mundial, siempre antes del Mundial. ¿De acuerdo? Es decir... De 12 a 1. Por la mañana, de 10 a 2, tendréis Primero Todo Buenos Días. La segunda mitad de Primero de Todo Buenos Días va a ser sobre el Mundial. Y luego, de 12 a 1, vais a tener el, el programa Informaníacos, donde haremos repaso de las mejores jugadas, de los mejores momentos y todo eso. Y luego, eh, durante el play-in, tendremos los cuatro primeros partidos. Tendremos hasta las 5 de la tarde. Estaremos cubriendo los partidos. No los vamos a hacer en modo radio casteo Los vamos a hacer en modo... Eh, radio, en modo, más bien, Watch Party, B-Win Party, etcétera, ¿vale? Va a haber gente que vamos a comentar partidas, va a haber un poquito de castellito, etcétera. Pero lo, y vamos a ir contando cosas, curiosidades, cosas que veamos, ¿vale? Eh, pero las vamos a ver por ahí. ¿Vale? Este es el, el modo que vamos a llevar. Lo vamos a hacer un poquito, modo barrebar, lo que hacía Cabra, lo que hace Quentin, etc. ¿Por qué? Porque me gusta más, y también voy a ser sincero, porque cada vez que lo llamo radio hay alguien de rayos que se enfada, entonces lo llamo B-Wing Party, y luego hago B-Wing Party, que creo que es un formato mucho mejor, y lo hacemos de esta manera. ¿Vale? Como que alguien se enfada por llamarlo radio. Hombre, Quentin, tú no, claro, tú no sabías que, por ejemplo, la retransmisión eh, de Valorant cuando la hacen, yo que sé, hitbox y tal, no se llama co-stream, co sino que se llama Watch Party. ¿Tú eso lo sabías? No, se <laughs> pues lo sabes. No. bueno, lo sé ahora gracias a ti, claro. <laughs> a claro. ver, me decía la gente, "No, pero se pero se tiene que escuchar la retransmisión del VP." Bueno, se tiene que escuchar, a lo mejor se escucha así, ¿sabes? En plan <laughs> Pero, pero ese es el tema, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer. Este será un poquito la. Vamos, que como cuando historia. se empezó a hacer la, la LCS en España, vaya, o sea. No me acuerdo. No me acuerdo. No, yo, yo sí, yo sí. ¿Hay no imagen o no? No, no, no hay imagen. Vamos a hacerlo en modo. Eh, lo vamos a hacer en modo. Mmm, Barra de bar, tranquilidad. Hablando de los partidos, no nos desviaremos tanto como cuando Quentin hace las, suyas, las cosas suyas por la tarde. Bueno, ni será bueno. Tan eso, casteo, eso no, ni será tan casteo, como cuando bien, somos dos, ¿vale? Eso, eso, es claro. eso que dice y usted ya lo veremos. Hay, hay <laughs> los off topics. Bueno, cuando esté Quentin, que es cuando esté Quentin, pero, eh, vale. que se desvíe lo que quiera, ¿vale? Puedo, puedo venir yo como con Quentin. No. Sí, pues, Vamos a ver. <risa> Toma. <risa> no vamos a ver oye sí, sí, sí. Backstrike se te han ido los restos por ahí como te haces ¿También? le han pegado un golpe a la mesa y todo Backstrike eh. Qué indignado vamos a ver ¿Quién ¿Quién puede... se ha quedado como su Barcelona ¿Quién va a venir? este fin de semana para hemos invitado, de hemos invitado hemos invitado hemos invitado a la gente del Varespica a la gente de como Jordi que hacía la LCK hemos invitado a los Chinagapers eh, hemos invitado bueno no hemos invitado a los que están con Quentin pero luego se lo digo y que si quieren venir que se vengan ¿Vale? De los Minagapers creo que van a estar. De, B, de B está en todos los grupos, por ejemplo. Sí, la verdad que sí. Verdad claro. Es. <laughs> Así que sí, realmente sí lo sé. Sí está el cabrón, ¿eh? Nos han invitado. Ya. Sí, sí, Kitsune, sí. Eh, sí, mira, vea sí, ya está. Que alguien se lo diga a Gax y ya está todo el mundo avisado. lo <laughs> tengo que calentarme la cabeza, ¿vale? <laughs> Evidentemente, no vamos a estar. Habrá un límite, no vamos a estar 70, ¿vale? No, ese, no, vamos hasta 70, no sé cuál es el límite Hay que parar Ya lo, ya lo veremos pero, pero eso, ¿por qué? Pues porque creo que esto es más bien una celebración Creo que esto es para pasar lo bien y ya está Ahora, ¿qué va a pasar a partir de la semana...? Eh, bueno, vamos a dar cuatro, solo cuatro partidos Porque es el Play-In, no hay equipos europeos Y la verdad es que los cuatro equipos, los cuatro equipos del Play-In Que supone que se van a clasificar en el mini Event Joder, están bastante claros. Ya sé que el año pasado tuvimos sorpresa, pero es lo que hay, ¿vale? Entonces, como. No debería haber un Mad Lions 2, ¿no? No debería haber un Mad Lions 2, ¿vale? No. Eh, el viernes, ¿qué es lo que haremos? El viernes y el sábado hay dos series a mejor de cinco, ¿vale? Ah. Vamos a hacer la serie de. El, el sábado daremos las dos series y el viernes haremos una o haremos dos en el caso de que la segunda serie del viernes. Sea la del equipo latinoamericano. Si no hay equipo latinoamericano en el segundo, en la segunda partida del viernes no vamos a hacer historias. ¿Vale? O sea que no vamos a hacer. Yo, si no confías en Latinoamérica, sí, no, pero... que se metan, sí. que te insulten a ti. Yo es no que... me voy a complicar la cabeza. Yo en esa sí, partida puedo no estar. Pero es que es, es muy injusto. Es muy a ver, útil para ellos, sin. O sea, todo el, el mundo estés... tiene el oro menos ellos. Entonces es muy complicado. ¿Te puedes poner el micro más cerca? Que se te escucha el latado. Porque no tienes Oye, el Oye, 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 aquí no hay freak. Aquí no hay freak claro, Mindfreak, que además Dime, ¿eh? viene ah, de, la bueno, Diez tren, vengo, de, la... de la región. 10 yo vengo Me puedo reír. Me o sea, Mindfreak que viene no. de una región que es un país. Pues realmente mediano, digamos, ¿no? Donde le roban todo el talento todos los años. Y sigue siendo de sí, la, sí, la sí por roban, aquí. dicen eh, por eh, aquí. Pero si no os han dejado nadie para hacerlas, no os preocupéis, porque vamos a contar. De Chinagap tenemos Sarita. Madness, Isaac, ti eh, Luego tenemos Jordi, luego tenemos Bebé, Shikikitsune, Bear. ¿Quién más? Has dicho, has dicho también cuando Nos eso tenés es que no decir ningún cacahuete. nombre, porque ¿El luego el que. Te... No, el que te... no, lo sé. no me acuerdo, Cacahué, si lo ahí. sí, bueno, estuvo morando. Has, has dicho Mark claro. Mucha gente Zebra también. <laughs> no me dice el cabrón, eh. Mark no cuenta, Mark no cuenta vale. Mark no cuenta, efectivamente Desgrabas, Marc eh, y... De no querer a la mitad a que se me no cague puede en el caca, tiene Me cago clase, en Dios caca, no puede. Yo a Mark le he dejado Al igual que hoy data, hemos hecho Os quiero comunicar una cosa Hoy hemos hecho un top 20 ¿Vale? En el que me habría gustado Contar con Sarita Pero Sarita no estaba ¿Vale? Ah. Entonces pues no hemos contado con Sarita Para hacer el top 20 Hemos contado con los chilenos. Pero yo he de decir que me de ha gente. sorprendido. Y ha estado muy bien, el, el top 20 está muy bien. Ha sido fluido, ¿eh? Ha estado bien, ¿no? De los mejores que recuerdo, además. Eh, o sea, no ha habido mucho insulto. Cuanta ¿no? más gente eh, interviene, los insultos se diluyen más entre todos, ¿no? Entonces a nosotros sí. nos vale. toca una, po una porción de insulto muy pequeño a cada uno. Así que yo creo que salimos ganando, ¿no? Vale. Claro, que yo entran, recuerden he todos los sí. que han hecho el top 20. Para vale, que así se reparta un poco. Insultad a todos claro. en, en general, por favor. Hoy os vamos a enseñar nuestro top 20. El top 20 que hemos hecho, pues eso, China Gappers, eh, Jordi. Eh, Mayormente China Gappers. Y el Algún Eurogapper sí? también ha habido. ¿Vale? <laughs> bueno, top... <laughs> Jordi y compañía. ¿Vale? ¿Queda claro? Yo he entrado, se ha gritado muchísimo y me he salido. Eh, más o menos. Tampoco se ha insultado. Pues has entrado, se ha gritado. No se muchísimo? ha insultado. ¿En pero cómo se, se estaba se estaba gritando mucho vale todo ratos cortaba vamos todos a ir al top pisabais. 20 vamos a ir al top 20 pero antes del top 20 tenemos eh, como por aquí tres noticias de acuerdo L os quería decir que gracias a todos los que sus bueno os voy a decir gracias a todos los que os habéis suscrito que os habéis suscrito un montón Hemos bajado de los 2.700. En un fin de semana hemos bajado 200 de golpe. Así que eh, gente lo que sea hemos pensamos, cambiado de mes. Se nota que ya no hay bares pica para mantener el chiringuito los fines de semana. Eso es cierto. ¿eh? Eso es cierto. El domingo hay remando. Eso es cierto. A la vez, a la vez, eh, os vamos a decir cuál es el sorteo de este mes. Y el sorteo de este mes no sé todavía cuál es. Ah, pero puede ser muy bueno o muy pues malo. Posiblemente ¿Vas a decir? muy bueno. ¿vale? Vas a decir el sorteo este mes sin saber cuál es, joder. Vale. Sí, ha dicho. Voy a decir el sorteo de este mes. No sé cuál es. <laughs> es, la, es la Switch, switch OLED que me va a tocar a mí. Pero seguro ha sido, que vale... ha, sido un poco hoy, ha sido como un poco hoy la reunión cuando nos ha querido explicar en qué iba a ser el casteo, ¿eh? Sí, dicho, Ha dicho. Sí, 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 sí. Os voy, ha dicho: Os voy a explicar un, claro. un poco cómo va a ser el casteo de Walls. No, eh, no tengo ni idea. Claro, <laughs> bueno, pues yo, explicar, <laughs> claro, luego os voy a explicar otra cosa. Bueno. Vale, y a partir de la semana que viene, ¿cómo funciona la vaina? No lo sé. Ya bueno, está. ¿Por está, qué? Está Porque ya, ya he comentado yo en varias ocasiones que mi intención era hacer el casteo de World 2021 eh, con, pues, en lugar de hacerlo nosotros y demás, aliarnos con alguien. Se están hablando cosas, pero esas cosas, hasta que no pase la semana, no sé cómo va a ser. Si no nos salíamos con nadie, haremos la retransmisión aquí. Nosotros como hemos hecho en, con esto. Y si no, pues nos, ali nos aliaremos con, con quien sea. Es todo lo que voy a decir. No sé absolutamente nada más. O a lo mejor no me apetece. A lo mejor no me apetece. A lo mejor de repente digo, no me apetece. O a lo mejor viene Jos y viene Virginia, que son los Big Bosses, y dicen, no me apetece. Ya está, lo cual. Nunca se sabe, chicos. Nunca se sabe. ¿Vale? Hemos hablado varias veces de lo que hay. Ya está. Lo que sí que vamos a hacer es programa antes y después. Antes del mundial y después del mundial. Durante el main event habrá e deportes maníacos. Una hora. Antes y una hora después. ¿Queda claro? ha quedado claro? Eso durante el main event. Pero durante el play solo antes. Vale. Sí. ¿Alguna duda? No, no, lo claro. Que es no lo está claro. También es, es muy difícil tener dudas cuando la respuesta a la mayoría de las preguntas es no lo sé, pero es lo que hay. Hay que parar Hay que estoy... parar. Hay que parar con no saber nada, eh. Yo ya me lo tomo un poco con filosofía. O sea, estos mundiales es vivir el día a día. ¿Qué necesidad mañana, había de el, hacer este? El qué necesidad también es increíble. El que necesidad también tiene pinta de que ha ser muy reticente, ¿eh? Tiene mucho uso del que necesidad. Para mí el hay que parar es el mejor. Yo estoy con A mí avión. el de arriba al cristal me gusta mucho. Le veo un horizonte de usos. Ver, es que es imposible de terminar. Yo le he hablado a Shape Papa para que me pase todas las miniaturas. Oye, Marc, ¿puedes empezar a responder así y no con los... Sí, de... sí, sí. Sí, ya lo estoy haciendo. Y con vale. video... Y esto que me lo va a agradecer Catarsis y Control. Con vídeos de Sálvame. Voy a conseguir implementarlo. ¿Eso Luego, está de Puede ser. <risa> <risa> Vayan empieza el mundial. Mañana a las 12, aquí. Mañana a las 12, aquí. Mañana a las 12, Giar. temprano, mamá. Ere, ¿vale? Aquí. Que lo sepáis. Um, y ya está. Vamos a empezar, bueno. tenemos, vamos a ver, tenemos dos noticias por aquí Bueno, tenemos tres Primero, Sky ha anunciado que va a hacer Un, un stream benéfico uh -huh. eh, Que lo sepáis Por si os interesa, le podéis echar un ojillo buen stream. Muy buen stream eh, Luego lo de la LEC La gente de la LEC Ha anunciado ya Que vuelve el 14 de enero ¿No, no vuelve muy pronto? Sí, sí. De hecho, sí. como Corea, sí. ¿no? no de, de, hecho, de hecho, van a arrancar un ahí, una semana sí. o sea, no, no, antes de lo ¿no que no le pasado. No me he fijado. Claro. Sí. Van ah, a hacer el timing de, de anuncio, el timing de anuncio bastante. Normalmente suele ser la tercera semana. La tercera de enero. semana. En torno al 22, 23. Bueno, y depende siempre, cómo de cómo. Siempre viernes, ha habido, ¿no? siempre sí, sí. Ha habido una mínimo una jornada una o una semana de LPL y de LCK. Siempre. Pues sí. esta ver, semana empieza si a si empiezan una semana antes, igual simplemente lo que hay es… No hay dos Super Weeks, ¿no? No hay dos Super Weeks. Intuyo que no habrá. No sé, sé, lo, se ¿se las Super -weeks esto, y ya está. Lo bonito de esto es que… ¿Qué? habrá Super Week cuando arranque el split o cuando acabe? Continúa, Quentin. No, no iba, no iba por ahí. Pero que lo bonito de esto es que así los mercados de fichajes van a acelerarse. Porque si la ley sí, empieza antes, No, porque el periodo de fichajes poco. se cierra igual, ¿no? Lo, que, lo único que cambia es que empieza antes, es el, eh, que empieza antes, pero, pero el Es de la Superliga igual, ¿no? Bueno, bueno pero igual. Igualmente, sí que es verdad que si empieza antes, pues tienes que prepararlo todo con una semana de antelación para que estén los jugadores allí sí, eso y sí. poder entrenar. Sí, eso sí, eso sí, eso O sea, sí. de manera sí. indirecta sí que se tiene que acelerar todo. Normalmente, a, normalmente a finales de noviembre ya están cerrados todos los equipos de la LEC. No sé si va a cambiar mucho eso. ¿Vale? Uh -huh. mm, y luego, eh, Raiders en CSGO lo ha petado en la IEM, pero como nosotros no tenemos ni idea de CSGO, a las 6 de la tarde, después de Full HP, hay un montón de gente muy guapa en cuatro tercios que os lo va a contar. Everything, everything, everything. everything Ya está, que lo sepáis. Enhorabuena Raiders, pero yo no tengo ni idea. Así que yo, multi -compañía, ya que es el mayor hito histórico de un equipo en este año, sí, por en España. No sé si tu histórico, el histórico Creo que de CSGO sí, ¿no? Bueno, no, no, pero no, 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 realidad, no, yo he leído de todos. Cuidado. De sí, CSGO, el no Nacional. Sé, no al que le, habrá quien le parezca no que sí. En Nacional habrá gente que dirá, claro, si hablamos de CS, hablarán algunos del X6 este mítico. Si hablamos de CSGO sí debería serlo, me imagino, Pero Eso no lo sé, eso no tengo ni idea. Yo tampoco, yo tampoco, ¿eh? Así que 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 lo diga, que ya lo veremos luego, ¿vale? Eh. Felipe llegó un mundial. Ya, y Origen también. Que parece que se nos olvida que Origen llegó a las semifinales de un mundial. ¿No? Ah, pero Origen era un equipo español, yo usted? Sí, ¿no? <laughs> ah, no sé. Hombre. ¿Lo fundó, lo fundó un español, sede en España, capitán español, no sé. A ver. Yo creo que sí. Si no es español, ¿de dónde es? Ahora, damas y de, de, de Canadá también. ¿no? En 15 minutos os tenemos que enseñar una cosa. Pero, Cuidado, antes, ¿eh? pero antes, pero Oficia. antes, vamos a ver nuestro top 20. Y para ver nuestro top 20, eh, los. Los. Tenemos imágenes, control, corrígeme si me equivoco. Tenemos imágenes del 1 al 12, puede ser. Así es. Vale, vale, perfecto. Perfecto. Claro, falta por ver los otros, los que se han quedado fuera de estas imágenes. He de decir que. Eh, prácticamente del 13 al 20 es muy complicado el nivel está muy ajustado algunos piensan una una cosa otros piensan otra unos hacen una lectura otros otra etcétera control si, pero ver, puedes pero si... son variaciones mínimas en estar de acuerdo claro son sí. variaciones mínimas en estar claro. de acuerdo. y se ha quedado hay gente que se ha quedado fuera hay gente muy grande lo que sea no importante que se han quedado fuera eh, hay que tener en cuenta también que este año eh, bueno este año en particular eh, desde el mundial del año pasado y este también es diferente porque entra un equipo más eh, de los de las grandes regiones vale queda un equipo más de las grandes regiones y eso hace que todavía se diluya más quién es mejor quién no es mejor etcétera sobre todo porque no, el no, no, no tiene grandes jugadores más. Sí, porque Quentin, Europa no es. Eh, ah, vale, ahí está, o sea, ahí está. está Manfred lo ha recogido al vuelo. Bien, bien, <laughs> bien. bien. Así es. los cinco, lo, que pasa es que hacia abajo <laughs> es lo ha reconocido bueno. el presentador de este programa, ¿eh? Yo solo... Sí, sí, he lo ha dicho. Pa... Un equipo más, claro, claro. Lo ha sí, dicho, sí, lo ha dicho. yo solo lo he reafirmado eh, para que la gente... Lo, lo ha dicho, este año hay un equipo más de regiones mayoritarias. Efectivamente, mayores, ¿lo sí. Sí, sí, sí. He dicho sí, este hay, año sí. y el pasado. sí, sí. sí. Este año yo no 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 no, no 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 desde no, el pasado, del año pasado, pasado y este sí lo ha dicho no recule abuelo no recule antes de antes de llover chispea lo ya dijo lo dijo veis lo dijo sí lo ha dicho sí veis ah, bueno. sí lo ha dicho no lo ha dicho no lo ha dicho gente no lo ha dicho no le apoyéis no le apoyéis porque le dais la razón eh, no lo ha dicho a ver Entonces, si buscamos el clip lo ha dicho que lo he dicho lo he dicho sí que lo he dicho eh, cuál es del 20 al 13, control. Si lo puedes enseñar de alguna forma, lo vamos agradeciendo. Cuando llegue y 45, hablamos con quien tengamos que hablar, porque nos tienen que enseñar una cosa. En el número 20. Ay. Bueno, hay una cosa que No me acuerdo de quién es, pero ya no me representa. Ya te lo digo. Mención de honor. Ay, no, de mención verdad. de honor, porque no está en el top 20 y no sé muy bien dónde se pondría. Pero Quentin no ha insistido mucho que habría que ponerle. Es. Okay. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Faker. Faker está fuera del top 20. O sea, Quentin, pero claro. Donald alfredo. Donald alfredo. Dale, don Alfred, don Alfred, dale, don Alfred y dale un poquito aquí de, de bombazo, Juste. Efectivamente, Faker. Quiero Está la... fuera del top 20. ¿sí? A, mí es que... a mí es que. A mí es que por el nivel que tiene hoy es lógico, pero no olvidemos de el tío que ha ganado junto a otro tres mundiales, que no hay más. Pero ya saber cómo funciona esto, ¿no? O sea, ahora mismo es, en plan, lógico tal y la otra mitad de la gente, borrachos, drogadictos, no sé qué. ¿Tú crees qué? que debería entrar en el top 20, Quentin? Cuéntame? Yo creo que os tienen razón. Juan pues, nivel no. Yo llevo diciendo muchos meses aquí que el equipo era mejor con Close el año pasado. Pero. Sí, ¿tú crees? Joder, lo he dicho 20 veces esto en el programa. Yo creo que un número. Lo 20... que pasa es, es que coreano. en un top 20 de Worlds para claro. mí hay dos noticias. Pones. A Faker alto porque tiene tres mundiales y quieras que no pesan mucho, que sé que es un argumento que a la gente no le gusta, pero es lo que hay. Y luego tienes el argumento dos, que es que no lo pones y dices, pero hay que incluirlo de forma que sea simbólica. Que es la que hemos elegido. Eh, yo creo que un 20 sí que entra. Creo que es más importante ah. para T1 de, de lo que pensamos, la verdad. No. Claro, pero. Que conste que yo voto para sacarlo, eh. Y es de Corea, ¿eh? sí, ¿Es sí, sí. sí, sí. Y... O sea. Hay que dejar claro un poco el criterio. El top 20 se ha hecho en cuestión del nivel con el que llegan, un poco de más o menos todo el año, teniendo en parte en cuenta el MSI, pero eh, sobre todo más importante lo que ha sido el split de verano. Y considerando eso, Faker no es de los 20 mejores jugadores a día de hoy. Ahora, ¿quién es el número 20? El número 20 de este top 20 es. Encima de su equipo, ¿eh? Madre mía, la gente su equipo, Que es Honor. Señor Enfrick, háblanos cualquiera. de Honor. ¿Qué, te parece? ¿Qué, qué, ¿Qué ¿Qué nos dices, Honor, que está en el top 20? Yo creo que Honor eh, tiene potencial para ser dentro de no mucho mejor jungla del mundo. Creo que es increíble, creo que mecánicamente es eh, un jugador brutal y que pese a ser rookie lo ha demostrado durante este año. El equipo cambió mucho. Cuando entró él, el equipo fue mucho mejor. O sea, antes estaba ya jugando Faker y el equipo iba peor. Y en cuanto entró él, el equipo mejoró mucho. Mejoró mucho, mucho, mucho. Y la gente, no, es que fue por el nuevo coach. Sí, claro, el nuevo coach. El nuevo coach que, que, viene, que viene. Uno no, viene de Brasil no. y el otro. Uno viene, uno, no viene que... uno viene de ascender uno viene de y el otro viene de Uy, hacer oscuro. quito en lata. Bueno. Pero escucha, el nuevo coach sí que ha aportado una cosa muy buena. Que es quitar es a la que, antiguo coach. Eh, no, no, <laughs> no, no, no. no, que no es poner no. a los cinco que mejor no. funcionan y dejarles un tiempo Eso jugar juntos. Es. Eso es que hice basta y que para la gente no tiene nada que ver una cosa con la otra. Casualmente, de que se fueron, empezaron a jugar los que jugaban mejor. Vaya. Hubo un solo cambio, ¿eh? por eso, en verdad. Porque como yo, bueno. sí venía jugando. O sea, cambiaron a Owner por Kuz, básicamente. Pero sí, sí. Fue, pe fue, fue Para mí fue, fue muy importante que, que Owner entrara en el equipo. Y eso hizo que T1, aunque sigue siendo irregular, bastante irregular el equipo, eh, tiene partidas de, de, ser, eh, de competir con los mejores del mundo. Y eso es gracias en gran parte a UNE. ¿eh? Tal cual. O sea, es lo que hay. A mí me parece... ¿Que ahora en este Mundial por ser, por ser rookie le, le temblará el pulso y se cagará encima? Pues igual, no lo sé, pero... Decir claro, que el persisten... tier list no lo hemos hecho solo las personas que veis en esta llamada, sino como no, hay siete o 8 personas sí. más que han hecho este tier. Quiero decir, Mira, hay bastante consenso de que... Def, Isaac King, Bebecaster, Quentilol, Enfric, Blob, Magnes, Siatig. Y no me acuerdo si más gente, pero bastante gente. A mí, a mí que me da de lo del choqueito cuando los asiáticos en general son los que menos choquean de largo, pues hombre... O sea, yo, yo, ah, mira, o sea, está yo creo que no a Yo te voy a dar eh, mi opinión. No, 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 no creo que pueda pasar, pero... ¿A quién le ha llevado de suplente igual? Una pregunta. Vamos a tener... A está Teddy. Dos, ahí en dos veteranos el justo en, el, en, el, en, el, en el, la posición, o sea, dos, donde los muchachos. donde juegan los dos rookies casualidad no es. Yo tengo curiosidad por ver qué tal contra, contra Armut. Creo que Honor lo tenéis bastante arriba. contra Armut y si Armut es si Armut juega todo en el jungla, cabrón. Sí, estará complicado. Sí. sí, perdón. Sí. Sí. Con, eh, A contra ver… El contra la joya. Bueno, bueno, ojo, Armut jungla, Ocha. ojo, Armut, jungla, eh. Mira, mira eh. güey, jung, gusta Usted ahí cuidado, eh. El único sitio probablemente donde puedan jugar Tiguan y Maldayos son los cuartos de final, porque después de eso yo no veo los en el número 19, en el número 19. Cuidado, eh. Yo creo que Decisión está, yo creo que es está bastante bajo. Yo lo habría puesto. Obviamente. Yo lo habría puesto. Es polémica fíjate, esta, eh. Yo lo habría La puesto 19, en, el, no en el 12 Ey, o en el 13. Sí. Fíjate lo que te digo. En el 19 está Kan. ¿verdad? Cuidado, ¿eh? Ah, este lo he peleado ya para subir y no han querido, verdad. Mm, a mí Cuidado, me gusta ojo. mucho Khan. La creo gente que, pedía Bugax, ¿eh? Creo que es alguien que en los momentos importantes <laughs> hace un poquito lo que le apetece. Eh, ver, ya nos reímos verdad. de él en el mundial del año pasado. Ya nos reímos aquí y va a hacer un poquito lo que le apetezca. Pero, Enfric, de nuevo, como representante, como representante de Corea. Si quieres explicarnos un poquito. Si algún China quiere entrar ahora para hablar del número 18, que venga, porque te no falta, ¿eh? un chino. Sí, pero que entren y no pongan interrogaciones en el chat cuando han contribuido. Un saludo, Isaac. Se ha Afeo, parecido bien. Eh, Al final, cada 19. uno tiene su propia opinión. Claro, hay claro. que llegar a un consenso, un looky, chico. Lo 19, que hay. Can, más... ¿qué, te, ¿Qué te parece, Enfrik? Tú lo pondrías más arriba, hoy está bien. Mm. Tengo, tengo dudas yo, yo creo que ahí más o menos está bien Quizá un está poco bien. más, pero pero yo, yo creo que ha jugado bien, no juego jugado tan tan bien Como jugó en el MSI, que yo creo que jugó Casi casi el mejor nivel de su carrera Creo claro. que ha estado más tranquilito Durante todo el split, también es verdad que Dambor Ha tenido sus problemas, ha hecho cambios de rol eh, Go se fue a banquillo Luego volvieron y tal Pero ha estado jugando bien Es muy consistente y al final Es, es top laner de, de, de máximo nivel Mí Dabon, para, lo... bueno, no, de... para, para mí hay, un, hay, hay una frase clave de, de Enfrey, que bueno, espero que no haya que repetirla más durante el top, y es que muchos jugadores, efectivamente la gente les habrá visto en el MSI jugar mejor de lo que puede, de lo que puede reflejar esta, esta tabla. entonces Hay eh, gente que no habrá visto... Habrá Considerar gente que, que, que no habrá ha ocurrido, visto… Es que ha ocurrido. Ha, habrá ha gente ocurrido que no habrá un visto de jugar de verano, RNG claro. desde que agarraron el MSI y aquí se han claro. clasificado como terceros. Eh. Es decir, que ha ocurrido ahí. un split de verano en el cual puede ser que algún jugador eh, haya dado un bajón. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Incustio, de todas formas, pero... yo, esto, yo esto sí maldad lo digo. O sea, estamos 100% de acuerdo en eso. Pero, en un rato, vamos a ver qué opina la gente de Down Claro… A mí, Khan es Porque en alguien que... Parece que juegan dos y los, los tres están ahí, que ponen ya, ya. El A mí, Khan me gusta minutos, mucho. Claro, creo, que es, creo que es bastante versátil, creo que... Y creo que va a reventar, creo que no le va a toser prácticamente nadie, sino nadie en este mundial. Creo que en este caso está un poco bajo, pero creo también que el nivel es muy justo. Y entiendo que durante la fase regular es un poco... Eh, jugador de malabares en, en semáforos, ¿sabes? Entonces hace un poco lo que la Pero yo es que aquí hay una cosa que quede clara. Top 18 de un mundial quiere decir, por cómo funciona el LOL, no, no, es que todo estás mínimo. Bueno, 19, 18, 16. Está que pero que si estuviera un, dos, tres posiciones arriba abajo, tampoco es que se, En un sí, equipo más. top 4. Sí. Es decir, el top 20 son los, los, en teoría, los cuatro mejores quintetos. Claro, si vamos estamos, a la hablando, parte de, claro estamos hablando claro. del mundo. Estamos hablando top mal del mundo. Si no me acuerdo mal del. Para aquellos que no se del ranking. Posibles. Creo que está tercero o algo así en, en tops. O sea, tercer top. Eh, claro, o sea, pues, el tercer, el tercer top del mundo. Creo yo que es razonable. ¿no? Está, bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Al final, yo... comparar, es lo de siempre, comparar vale. entre diferentes posiciones los jugadores, pues bueno. Vamos porque... a hablar de una no cosa, vamos a hablar de una cosa, porque hemos dejado fuera a dos jugadores. Es verdad, chicos. Muy desgraciadamente, Armut se ha quedado fuera, pedimos perdón. Hay dos jugadores <laughs> que se han quedado fuera, y gente que los está esperando. Por lo eh, que sea, gente, Buipo no está tampoco. Vengo a informar de que... Spoiler. Hay dos jugadores que se han quedado fuera, europeos. Yo creo que uno de ellos, Ay. sí que merecía estar bastante alto y lo va a demostrar. Al menos la duda. Que se van a venir insultos, ¿eh? El Joya y Kaiser se han quedado fuera, chicos. Uh -huh. Efectivamente. También son mención especial como Faker. Nos van a crucificar en redes. Nos van a matar. Claro. Mejor pero, así ah, no en la boca, ver, tío. Yo prefiero que no les pongamos. Ha yo si prefiero dejas. que no les dejas. Ay, yo prefiero yo que los pongamos cáncer. y que nos cierren la boca porque lo hacen mejor de ellos. Peor claro, sería pero que les pusiéramos es que Backstrap... eh, top 10, top 12 y que, y que luego se peguen una estampada. Yo lo prefiero. Es que nos mate. Bueno, Que Quentin, nos maten. Que nos Vengan a por nosotros. llevas a hablar de la la reñada? Reñada. Y os digo, yo pondría al Yoya tal sitio y me decís, Marc, ¿qué cojones estás hablando? Vete de aquí. Eh, Marc, eh, <laughs> no prepara sabemos. el tweet y di que en dos minutos tienen que estar aquí, que les vamos a enseñar algo que está tremendamente guapo. Vale. Ponlo lo ya, por el muy Está muy guapo, eh. Está Está o y el tweet Yo solo diré que para mí ha, hemos llegado a un acuerdo rapidito con estos jugadores. Así que. Bien. Eh, bueno, para rapidito. mí. Ver, pero es que si los metes, va a haber gente. Los metéis porque son europeos. Es que da igual, gente. Es que no ni, ni os rayéis. ¿Y si no, no, y si no los metemos, no los metéis. Si no europeos, metes, siempre si no los metes, Estamos siempre igual. Mal ¿no? porque no los metes. Y si los pones, los metes porque son tus colegas. Pero que esto funciona así. Es que ni os rayéis. Eh. Eh, Ojalá fueran mis colegas ahí. Me voy de cañas. Soy yo creo género. que un top 20, yo creo que va a ser mejor que Oner. Yo sé que hay gente la que tal, pero... A ver qué pasa. Oh, no. Ya, pero este es mi punto de vista. ¿Vale? Pero es, ninguno de estos jugadores está. Creo que Kaiser... No sé si Kaiser puede estar. Es, el problema también es, es el que decíamos, ¿vale? Cuando estábamos hablando del tema. A partir de rollo... El, la posición 15. Hay muchos jugadores, muchísimos jugadores que, notar, que tienen, entrar, yo que sé, que si, que, pero... si, que si le hicieras un examen sería 8,01, 8,02, 8,03. Y es muy difícil colocarlos en un top 20, ¿vale? Muy difícil. Y yo creo que los de. Es más fácil poner los, los favoritos, los de arriba, que luego los de abajo. Porque bien, los que despuntan están claros, pero los que están abajo siempre va a estar en plan: ¿cómo pones a este 15 en lugar 16? ¿Estás borracho? Bueno, pues. Ya me gustaría a mí estar borracho. Pero no es... <risa> <cosa>. <risa> Sacar ese clip, anda. vale <laughs> Ya me gustaría a mí estar borracho, chicos. <laughs> <laughs> eh, damas y caballeros. Eh, borracho, yo aguanto. Damas y caballeros… Eh, Dios, Dios, ¿por qué ha entrado tanta gente, tío? Dime, me acabo hay, de claro. colapsar. Porque claro, hay menos, que hacer un... Porque un, son un un menos cuartos, les tenemos que enseñar una cosa. Claro, Oscar, ah, que de no repente no. he oído... Eh, 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 ha sonado como cinco personas en un canal, me da un colapso, tío. ¿Pero por qué, lo por qué no lo tienes muteado? ¿No lo tengo muteado? No, pues, si lo has escuchado, no lo tienes muteado. Ah, vale, Había eh, te decir ¿por qué lo tienes muteado? te voy a decir, no lo tengo muteado. Pues no sé, pues debería no, mutearlo. No, ¿verdad? Verdad? Sí. Ahora dilo sin llorar. Ahora ¡Oa! dilo sin llorar. Han venido aquí eh, Kaik, Catarse, Norfolk. ¿Qué? Y no sé, me queda ¿Lo? alguien más. ¿me queda alguien más? Y Motilloan. Y el Motilloan. Bueno, Motilloane, es que ya vive aquí. ¿eh? Motilloan Motillo lleva aquí más tiempo que la puerta. Claro, es que eso no cuenta. Porque nos, nos van a enseñar una cosa. Ojo. A ver, Moti, venga. Espera, 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 espera. espera. Nos han traído una Nos cosa. Nos han traído una cosa. Cositas. Mira, mira, ha mira. venido alguien de mira la web. ¿Cómo aparece? Mirad cómo aparece. Bueno, <laughs> ¿lo veis o no? Mirad, ¿La, interview? la interview de este mes, vamos. ya cerró. <laughs> Sorpresita. Joyita, eh, toad. Eso sí que es una joyita. Es joyita. Yo la voy a enseñar. Es joyita, es joyita, yo la voy a enseñar. Yo la voy a enseñar ¿Y, y voy a decir qué es y vosotros vais a aplaudir y a gritar y a silbar, ¿vale? Eh, vale, vale. No Me se gusta hacen dos cosas a la vez, eh. ¿eh? Norfolk, vale. Motilloan, Kaik y Catarsis vienen a Deportes Maníacos a regalaros para que disfrutéis más del Mundial de… La guía de Word de 2021. Vio ¡Oh! lo qué guapo. Vio lo qué guapo. Formato físico. Formato físico. Los cromos, nen! ¡Joder! Formato físico. Joyita. De loco. ¡Joder! Esto sí que es una joyita. Abrir, ¿Eh? abre, abre, sí. abre 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 ¿eh, abre. Está precintada esto, ¿eh? Abre. Abre. Ponme ponme plano. Mira 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 Quiero mira. Quiero una precintada loco. <laughs> A todo color. <laughs> La pasta, ¿eh? Ah, está muy guapa, tío. madre. Ponme no, 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 no. Cinco. Mira, 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 mira. Con las fotos de carnet, Hostia. Mira, 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 mira. Hostia. Fotos ¿Qué? a todo color, madre. Está muy guapa, gente. Me he dado eh? Está Oye. muy guapa, gente. Esto es top 1, ¿no? Contenido Esto de es de esto, esto. Se ve se ve gramaje tocho, ¿eh? Sí, 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 mira mira el sur de la hoja, eh. Sí, sí, sí. Oye, espera, Juste, Y con muchos dibujitos, ¿eh? De las que os gustan, para Una cosa, una cosa, ¿puedes abrir la página de Tiguan? Es que, para que luego no le hagan borrachos. Pero porque, espérate. Yo no había visto le va a gustar a la Mira. Página 32, corre usted Página 32. Claro. Yo no sé cuál es. Hostia, me ¿Y usted cuál es? Porque lo he visto de pasada. La 32, esta.

<laughs> Entonces, no <laughs> eh, no voy a poner al chavalín que prácticamente les ha llevado a la final de, de la LCK. Díselo, díselo. Está la guía. Este es le gano yo, malísimo. Y el yo ya 20 está veces mejor, ¿no? Sí. Está la guía. Guapa, es eh. de está muy guapa. Está muy guapa. una cosa. Sí, sí. Para empezar, felicidades. La Dos cositas. Primero, la guía se puede descargar, ¿vale? Sí, o sea, de, hecho, de hecho, si hacéis F5 en Twitch, ya hay un botoncito por ahí abajo. Claro, claro. Pasad también el link por ahí. Pasad también el link por aquí, por el por el chat, para que la gente se la descargue. ¿Vale? Ahí creo también pues os un... podéis meter... 30 euros en PayPal, si la crees. <risa> <risa> no es que atimamos, que hay que pagarlas. <laughs> eh, ya te digo yo, son caras. <laughs> esto, esto que está aquí parece que no, pero es bastante caro. ¿Vale? Para comprarla en físico no se puede comprar. Te la haces tú en tu casa. ¿Qué dices? Casa. <laughs> ¡Ah! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. a ver. Coges, te vas a, ver, a la pases, pases, de tu barrio y le dices. A ver, hay una cosa que hay de que de decir. Esto. Esta nos la hemos hecho nosotros porque todavía. Mmm, Vamos a hacer una cosa. Esta es, esta es nuestra, esta por nosotros. Pero se va a enviar... Se van a hacer como 100 o 200 copias físicas y se va a enviar a un montón de gente, incluido a algunos tertulianos de este nuestro programa. ¡Vamos! Hombre, estaré el primero en la lista. Formato físico. A ver, ¿viste? pensad que Formato físico. Formato físico, siempre. Pensad que esto es el juego de calamar, o sea, el, la guía es la tarjetita que te llega, vale, y vosotros, sí. a, a, el objetivo final es que os peguéis con la guía no, para no, demostrar no, quién no. sabe más de no, LoL. gente está. El link en el chat. En el chat. ¿Qué os pasa? Ojalá, ojalá compartide le llegue la joyita, ojalá le pueda puede llegar a toda la guía eh, en directo como cuando le llega una joyita de estas. Puede ser de videojuegos. Puede ser. Puede llegar. Se ve de que de se de la ruta del repartidor es a esta hora, o sea, eso está comprobado. Vale. Eh, Depende eh, con qué empresa de envíos la mandes, siempre llegas ahora, así que. Eh, a ver, yo la estoy presentando si es que aquí, llega. os la estoy enseñando, pero Pero yo no he hecho yo no he hecho nada. Eso es mentira, hay una editorial tuya, ¿eh? Hay una editorial mía, he escrito un par de cosas, ya ves tú. Pero no he es, más. Eso está jugando el prólogo. Algo has hecho. Algo he hecho? ¿Has hecho el prólogo? Una editorial, una, una editorial, edición me valura, dijeron, chicos. Me dijeron, escribe una editorial. Mirar. Y yo, pues escribe una editorial, no pasa nada. También. También pero quién se ha El, cuadrado, el ¿no? Epílogo es tuyo. El epílogo se llama Hay que Parar. puta. ¿Quién, <laughs> ¿Quién es el que. Quién, o sea, Alguien me cuenta la historia de la guía, de la guía esta? Porque según no me equivoco. O sea, vamos a ver. Una cosita. Te calentaron, y usted. Como toda es, cosa buena, una calentada soy Esta si guía. Eh, no es la primera vez que se hace, ya se ha hecho en otras ocasiones, ¿vale? Creo que lo hacía Estadio Esport, gente de Estadio Esport, no sé si, no me acuerdo quién lo hacía exactamente. Sí, en Estadio Esport la solíamos hacer todos los años, claro. Y pues este año se ha caído en... Claro, España. como, como tenemos de... a la mitad de, de Estadio Esport aquí en la web, pues creo que... no claro. sé, ¿fue, fue, ¿Fue Norfolk o fue en general? ¿Cómo fue? Sí, esto fue ya, fue ya. Fue Norfolk, Norfolk Ayer, que dije, le dijo al, al jefe sí. de la web, oye, ¿y si la hacemos? Y le dijo, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces, pues... Eh, la, la vaina principal, creo que la ha hecho Norfolk. El diseño lo ha hecho Marta, que es la jefa de diseño del grupo de Good Game Group. Y han trabajado en ella: pues eso, Norfolk, eh, Motilloan Kike y Catarsis. Un fuerte aplauso. Enorme. Sacadita histórica, chicos. Norfolk, cuéntame. ¿Qué nos podemos, ¿qué nos podemos encontrar en esta guía? Norfolk? Ernesto, cómprate un micro por tu vida. La verdad es que sí, me hace falta. A ver <laughs> si con los dineros de la guía podemos comprar un <laughs> micro. Cuéntame, cuéntame. Eh, nada, un poco, yo, yo creo que todos los que hemos crecido con la guía de, de fútbol, con cero días. Del eh, yo creo que un poco lo, la esencia está ahí, ¿no? El tener a todos los jugadores, todos los equipos. Y ver un poco trayectoria y narrativa, cada uno ha escrito sobre una región. ¿Sí? Y luego los jugadores tienen las estadísticas base, tiene campeones que podemos ver. Yo creo que está completita y que vale tanto para el que el que está enganchado al competitivo como para el que acaba de entrar vale perfecto está bien bonita ¿eh? está bastante guapa la verdad en el en el, ahí os la está enseñando eh, control y está bastante chula a ver vamos a hablar un poquito con cada uno de los Oye, hay varias hay varias páginas por equipo eh yo me sé de algunos que son expertos que le digan un parrafito y next no la mayoría o sea, que son expertos solo lo dicen pero no lo hacen eh, catarsis cuéntame un poquito oh, bueno, eh, bueno. Eh, de qué te has encargado tú catarsis cuéntame eh, yo me he encargado de la LSK, vale. como buena desgraciada de la LSK, eh, y después de traducir 80.000 mierdas de, de esta liga, me vino, me vino Kai que me dijo: ¿Qué liga quieres? Y yo, pues claramente, ¿cómo no voy a hacer a mis queridos coreanos? Y eso, y he intentado sobre todo eh, mantener un poco los pies sobre la tierra y no ponernos por las nubes, que hubiese sido lo fácil. Vale. Y he tirado por el no tengamos muchas esperanzas. En vale. esta liga este año, por favor. Vale, o sea, vamos y a ganar, trabajo. pero con humildad. Exacto, Así. exacto. Ya, vamos. Es que si confías en el desgracio de Life, tienes problemas pero, entonces, en tu vida. Yo le una pregunta a Catarsis, que por Dime lo que veo, mantiene los pies en el suelo, no como Mindfreak. <laughs> <laughs> yo ¿Es, solísimo. Eh, ¿Es mejor que Europa? ¿Peor <laughs> o parecido? Claro. He empezado, bueno. eh, me he visto en Europa, me la he tenido que ver por exigencia de guión, me la he tenido que ver dos veces. Por obligación, como todos, sí. Eh, sí, sí. Y yo creo que están un poco a la par, pero Dangon, ahora que está Dani otra vez en, en Dangon, yo creo que va a pasar un poquito por encima de, de lo que viene Acá siendo la mecca. Exacto. Claro, ya, bueno. ya si contamos si contamos siempre que el primer equipo en top 1 es el que cuenta, pues sí, está por ya, ya, claro. Y luego otra pregunta sí, sí. para un fan, espero que todas me secunde, de Hacedor de Espectáculo, el mejor bueno, jugador bueno, pues, del mundo a día de hoy. Hombre. ¿Por qué has puesto a Canyon? Ah, después a Canyon, porque me recuerda un poquito a Bengi, ¿no? La típica de que siempre se ponía el foco de atención en él. Vale. Y yo creo que Canyon es la típica, ¿no? Está un poco ahí en segundillo y hace muchísimo por el equipo, más de lo que la gente igual cree. Y yo creo que merece ser. Solo tiene, añitos. solo tiene 20 sí, sí. añitos cañón. Y para el que y no os lo os sepa, va. se le acaba a todo Dangon menos a Ghost el contrato. Pues van el a estar en Vaya, Vaya por Dios. No. Vaya por Dios. No, Hay por un Dios. equipo. Pero, pero a Faker también se le acaba. Entonces Hay aquí un igual puede haber. Que tiene un ala, un ala así rojo. A ver si fichamos a 3 o a 2. Yo desde de aquí, aquí lo digo para claro. El que no hay que parar. quiere ¿Qué? volver a Corea porque lleva arrepintiéndose de irse a China desde antes de irse. A ver, ¿quién Ah, sí, sí, que vuelva. Que Devuélvelo. Se, se arrepiente, pero los 3 millones de dólares al claro, año se los claro. lleva calentitos, ¿eh? Claro, claro. 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 A ver, no Eso en Corea no visto. sé si se lo pagaba alguien. Vaya, que a lo mejor vale, cobra más. Bueno, a lo mejor listo, no. Que cobrará él solo en China más que todos los equipos enteros de la LCK, salvo algunos. Entonces, no, no, el no, no, del crea, tipo... no creas, eh. Ch Chobi cobra cobra dos y pico, ¿eh? Por ejemplo en Hangual life cuidado, ¿eh? Oh, vaya traco, tú. Sí, es que es que Life es, es el terreno que bueno. es, es el precio ah, por ir al mundial. Más ya más litera, más, literalmente no. les dio para pagar a Chobi, a De, y luego pillaron tres. Que, ah, por cierto, anécdota, anécdotas, anécdotas un poco, dos anécdotas un poco bobas. El, el, el señor que me ha hecho la la, la, gui, la esta fui a enseñársela el viernes y, dije, y me dijo, ah, yo juego a esto pero en móvil. Y yo, bueno, parecido señor, eso está muy bien. Y Ay, luego, no. esta mañana, eh, no. Javi, que es el jefe de la web, eh, me dice, no sé si he cometido un error porque hemos metido imágenes de Riot y no sé si se pueden poner. Y yo, tú no te preocupes que se pueden poner imágenes de Riot. Estaba sufriendo Javi, pero finalmente salió sin ningún problema. Oye, Riot, Riot lo ha visto y le ha gustado mucho. Lo que pasa es que... Puedes utilizar imágenes de rayo, pero no, evidentemente no puedes. Eh, yo no te puedo vender una guía. Te la puedes tú descargar si quieres. ¿Vale? Te puedes tú descargar. Creative tú, Commons. Que lo sepáis. ¿Vale? Dime, una, Wendy. Que le quiero seguir Una debajo? cosa, claro. Es que yo aprovecho y doy el palo entonces y pregunto a los expertos que yo no soy de, de, de Genji o de Hong Kong Life o del que toque. Si me decís que Chobi se funda el presupuesto, luego no me digáis que juega solo entonces, ¿no? Bueno, bueno. Eh, claro, Morgan, no, Morgan, no por ahora. lo que sea. No, 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 no pregunto. Morgan, por, Morgan, <laughs> Mor claro, Morgan, Morgan, vamos Morgan Quentin, a por lo que sea, juega contra el Era ¿vale? Eso, Quentin, es o increíble que se, fuera, o que se fuera a China. Vamos a hablar, claro. por favor, con los demás. Eh, Kai, ¿de qué te has encargado tú? ¿De qué te han engañado a ti? Pues de nuestra querida Europita. Ya que llevamos todo el año entre Backstrike claro. y yo dedicándonos a ella, pues habrá que darle ¿Qué? un toquecito vale, vale, un poquito vale. más de amor. Vale. ¿Qué esperanzas le tienes a Europa? A ver, ¿cómo podemos decirlo? Con el corazón, ojalá Mad Lions se lleve el Mundial. Si pienso con la cabeza, cuartos y sufriendo a semis. Pero ves? bueno, yo hasta el último día, eh, Europita arriba, o sea, para mí top uno. Para ti, Puno. Ya. Yeah. Vale. Bien, yo sí. vuelvo a recordar que Mad Lions tiene un cuadro de playoff, presumiblemente, por estadísticas, complicado. Luego, ojalá toque Joder, el grupo C. Muy... Sí. Pero bueno pues eso, o sea, con el corazón, para mí, pues top uno bueno. y animarlos hasta arriba. Ya que llevamos todo el año eso con la LEC, pues al final, que menos que darles okay. el último empujón. De los creadores de la flor de Cizú, la flor de Mac, eh. Va a tocar el grupo C, chicos. Eh, eh, luego, eh, Joan, ¿tú de, de, de qué te han engañado para encargarte tú? A mí cogió Kai que me dijo, hazle el Y yo, vale. Ah, yo me, creía que le iban a casar de Katie, Katie Rolls Ah, no, que no está. Hombre, me lo eh, eh, Silencio. Yo me, yo me agarro al único pilar de Katie Rolls existente, que se llama Sunday, y dije, todo el mundo ahí dentro. Y nada, me, me engañó. Pido perdón a la afición, porque creo que no he usado ningún término de crucifismo, bordalismo. Terrible, terrible, terrible. terrible. O guardalismo. Es, es algo es en lo que terrible. he fallado, pero. No por ser un poco maruja como Cuenti <laughs> pero NA está un poco más cerca de lo que pensamos del resto de Europa, que no se llama mal Lions nah, más como, más Pero chico. no lo digas mucho, que a lea le da un jamakooka. se pone Oye, Escúchame una cosa, es que, es que vamos a ver... Tú te, en plan, los equipos son 100 Thieves, Team Liquid y Clone Dynamite. Ok, todo, todo ha correcto. Que os lo merecéis. Muchas gracias. gracias. Voy vamos a aquí, a la librería no. para que me la hagan eh, como la tienes tú y usted. Eh, hay unas indicaciones, si queréis las indicaciones para imprimirla como la tengo yo eh, o como la quiero. Sí, vamos, 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 <laughs> vamos a enviar a la gente, vamos a enviar a la gente, vamos a enviar a gente del VP, ¿qué haces Mark? Mal, ya. Es que quería ah, copiar que... Ah, me, he me, he me, he Eli, me he equivocado. Me he equivocado link. <laughs> ¿eh? Me he equivocado. Me he equivocado link. No pasa nada. Eh... Sé. Es que si no lo nombran, no pasa nada. Pero ya me lo, lo dices. Ahora todo el mundo lo sabe. Eh... A Mark le ha dado una subida. Por cierto, por cierto. Estoy diciendo en el chat: todos los demás daños se llaman igual. Voy a ser totalmente sincero. En mi ¿Vale? Eh, en Migiano. Sí, sí, sí. Arriba, arriba. ¿Arriba dónde? Donde salen los cinco? Todos Marek Brazda. Claro, sí, Porque van uno para cinco. Pensad que una nada. guía sin error no es una guía. ¡Ah, aquí arriba! Joder, ¿qué os fijáis en las cosas, ¿eh? La verdad que sí. Vale, 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 vale. Ok, ok, ok. Vaya, joder. Normalmente suele haber... ¡Usted la arregla tu guía! Imagínate que, la guía. No, ya, que no hubiera fallos. Eh, ¿Qué más os iba a... No sé qué estaba diciendo yo. Eh, que, no sé, lo que, lo que estaba compitiendo. Nada, lo de que está más cerca de lo que la gente se piensa. Sí, sí, sí. Un poquito de... En Norfolk, Europa. Norfolk. Cuéntame, ¿qué te, 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 tú, claro. ¿de qué te has encargado? De coordinar la vaina, de, de las regiones un menores. Un poco de todo. He sido el coche escoba, el primero <laughs> de todas las estadísticas, eh, China entera los textos, eh, algunos del play -in. maquetar la guía, si uh -huh. hay fallo cosa mía, <laughs> Ajá. y un poco de todo, un poco de todo el coche guía. Vale, vale. Oye, eh, pues ¿qué tal, qué tal la experiencia? Porque habéis llegado, bueno, a ver, no justo, la verdad, porque estaba ya la semana, pero joder, está muy guapa, ¿no? Ha oh, sido. Está bastante tremendita, la verdad. Mira lo que bonita, me eh. gusta uh, mucho. Me uh, gusta mucho. A ver, para los que tengáis curiosidad, vamos a enviar eh, ejemplares a gente del VP, a, a, a comentaristas, a yo qué sé, pues enviaremos alguna a Ibai, a quien la quiera enseñar para la promoción. Antes ¿Y la has dicho yo ¿Y unas no 200 quiero? copias. No creo que si... te, has pasado, te has pasado bastante. ¿Qué? A ver, me he pasado, pero por eh, afirmamos 100. Afirmamos que está pasado Me he pasado por 100. No me acuerdo cuántas vamos a hacer. Es que no lo llevo yo. Esto lo lleva... En claro. arriba 100 abajo. Cien ¿Sí, arriba 100 abajo. O... <laughs> si hacen 200... Ah, sí. ¿Así? ¿Así Así como... <laughs> un... <laughs> ¿Qué le hace una raya de más al tigre. Un aviso importante. <laughs> que que Venga, creo que esto es, nunca es. está de más recordarlo. A ver. Habrá gente... Así. ¿Ah, que vea mucho solo la DEC. O habrá gente que vea mucho solo la LPL. Vale. Ya sabemos que veis mucho esa región. Pero pensad que la guía es para todo el mundo, ¿vale? O sea, uh, coged vuestro cuarto, salid de la habitación, so, eh, respirad el aire de la calle hierba, y dais cuenta de que existe más mundo más allá. Por si alguna vez decís, no, es que falta, que, falta tal estilo de juego, no sé qué, evidentemente, sí, nos vamos a decir que no. Pero está enfocado para todo el mundo, es decir, lo que, que tú veáis. Sabéis, para que le veáis las caras y tal porque es que Claro, si no, en plan, no son... tú si has visto es que son... mucho Una región, refrescas, no pasa nada 100 páginas, okay. eh, Son 100 páginas, eh, que son 100 páginas Pero luego la que, lo que B importa B es Del que no tienes ni puta idea Pues coges, dices, uy, voy a echarle un vistazo a la guía Uy, ya sé, muchas gracias, señores de niego. Son 100 páginas, eh, parece que no Pero eh, hay contenido cuando a ver, también te digo, eh, salir a la calle que qué será lo próximo, hacer amigos tampoco te calientes <laughs> Hacemos lo que podemos eh, vale, vale. Este es el tema ¿Vale? Ilusiona, chicos ¿Queda claro? ¿De cómo va la cosa? Sí. Eh, pues, pues poco más que daros la enhorabuena, está muy guapa tengo ganas por ver la, la Definitive Edition, porque de nuevo, esta no. Sí. La otra, el papel tiene más gramaje y tal, es todo más tal, pero esta ya se ve espectacular, la verdad. Hombre, una tapitadura ahí, ¿eh? De... No, no está bien. A ver, está bien, está para, para que, para que, que perdure. Gente, <laughs> tú, gente, descargad. Yo no sé dónde ponerlo. Ahora descargad que la la funda guía. También. Por aquí abajo ah, está, guía. por aquí abajo está el link. El link lo pondremos en el chat eh, enseguida. Lo vamos a poner también en YouTube. Marca, apúntate, lo que no se te olvide. Lo vamos a poner por todas partes, vale, para que no haya duda. Y es que este equipo no nada. No te preocupes, que tienes la guía, vale, y ya está. Este Pero, es el, este es. Es el temita. De nuevo, eh, Catarsis, Norfolk, Motilloan, Eh que Y, me... Kike, ¿Y Kike? también. Es que estaba leyendo la gente que ha puesto Kaik Y digo, me falta alguien, claro, Kaik porque no se va a poner a sí mismo. Eh, <laughs> Javi de la web, Marta de diseño. Y toda la gente que eh, 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 la Y también gracias a, a Tilo por abrirse. Ah, el... sí, a Tila que también ha escrito una editorial por haber estado en Walls y demás. Está muy chula, ¿eh? está muy guapa. Grande a tira, sí, señor. Y ya está. Es eh, ¿Verdad? El, la, has dañado, la, has dañado, la, la has dañado. Antes de irnos, eso, muchísimas gracias a todos, tanto a Juste por lo que ha hecho, que dice que es poco, pero ya es un trabajo muy grande. A Control por todo lo que ha hecho también por Es que ha sido un trabajo de todos, no es de cuatro personas. Hay un montón de peña aquí trabajando y nada. Eh, un aplauso. Un aplauso para todos. Este, este Vamos. Recordar, y recordar también un poco que esta guía se ha hecho el mes en el que hemos superado el récord histórico de varios días seguidos. ¡Vamos! Eh, a líderes, los haters. Un mes a los haters, por favor, compartir lo que os gusta en vez de lo que nos gusta <laughs> y viviremos todos más. A ver, una cosita. Bueno, eso también se puede aplicar la semana pasada. la anterior, y la anterior, y la anterior. Claro, claro. Mamá. Una cosita, no sé si tenéis algo que hacer, pero vamos a seguir con el top 20. Y si os apetece, Perfecto. os podéis quedar para seguir hablando del top 20 y que nos deis vuestra opinión bien? del top 20. Eh, si os apetece, los yo lo podéis, España. los demás podéis hablar si queréis. Qatar si sí, tú no, te quedas no, 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 a hablar yo. del top 20, yo si queréis me quedo. Kai, tú te quedas a sufrir un rato. Yo tendré que empezar a trabajar en la web, pero bueno, si queréis que me quede, no me importa. Sí. ¿eh? Bueno, habla con, habla con Javi. Eh. <ríe> <ríe> Joan, tú te quedas. Va, vamos a pegarnos un rato. Norfolk, tú te quedas. ¿Ya se rompe los oídos al escuchar el micro este? ¿sí? Vale, espera. Hombre, yo ahora tengo. Nadie, que escuchar, nadie, de, nadie va a decir me... yo tengo un cumple, tío, qué fuerte. Vamos con el tema. que eh, no con... la misma posición, cuente. ¿eh? Parece que no. Antes de empezar este programa, Cuente me ha dicho: Pero, usted, tenemos muy pocos temas para hoy, yo no te preocupes. Porque solo he visto uno. <laughs> claro, Yo no sabía que venía. En, <laughs> no te preocupes. Eh... Claro. Hombre, ponía sorpresa, ponía una sorpresa. Claro, claro. Tal. Vamos a seguir claro. con el top 20. Eh, el 20 era owner, el 19 can, luego. Nos toca el 18. Que es... Güey. Güey, eh, vamos a ver la página. Página 12. <laughs> del, del libro, por favor. Güey, eh, este señor de aquí, este señor de aquí, güey, vale. No, es broma. Es buen zagal, pero... eh. Muy buen sagal, buen, sagal. Muy buen sagal. Oh, No, no es broma. Es broma. pero no Es broma, pero... No sé es que broma. no sea broma. broma, entonces no lo es. Ese es el de, para que la gente lo, lo conozca, el del Udir y tal, ¿no? Ese es el de, el que solo podía ah, jugar Udir, no sé qué, pero vale. luego nos reventaba la cabeza con Udir y con su madre y demás. He de decir que no hay ningún chinaga, así que lo digo yo. Cuando estábamos hablando de Wei, estábamos dudando también si dejarlo fuera, porque al parecer no ha tenido el, el mejor verano de su vida. Pero como en, en otras competiciones ha hecho un poquito lo que le ha dado la gana, como por ejemplo en el MSI, ha jugado muy, muy, muy bien, pues por eso Wei lo hemos acabado metiendo, porque pues mejor, lo, que debe, lo que deberíamos ver no se corresponde solo a verano, sino a otras veces que hemos visto. ¿vale? Eh, Cabra hablaba de él que era mmm, el segundo mejor jungla o el mejor jungla, cositas del estilo. Bueno, vale. no, para Cabra fue el mejor en el MSI. O sea, antes de jugar el MSI, Cabra lo ponía por encima de Canyon. Eso es. Eso es. Este es el 18. Bueno, pues a lo, mejor, a lo mejor ahora me vais a matar a mí por terrorismo. Pero es que yo lo, yo lo tengo en top 10. Eh, es que es, es difícil. Eh, depende difícil. de lo que valore cada uno lo peor es que no es una idea de descabellada claro, ah, claro claro claro, claro. Es que la, la diferencia es, es que difícil. nosotros no llamamos a quien opine otra cosa terrorista ni borracho esa es la diferencia que hay bueno, bueno depende bueno, bueno. No, no le depende. bueno depende, mal, no menos cuando yo te saca al sus tiernos sí. fantásticos ahí sí ahí se lo gana algunos sí no en el número 17 el primer europeo. No acuerdo, como que... Yo no me acuerdo, pero no sé si me quiero acordar. El primer europeo que aparece en esta lista. Ah, sí. Me acuerdo. Una de Carrie. Y no es Hansama, gente. Es vale. Upset. En el número 17. ¿Cómo Upset? ¿Pero ¿Quién es ese? Además, yo ahora me identifico con porque... el niño rojo en plan de. ¿Tú estás seguro de que tiene que ser el 17? <laughs> El de la gorra sí. es Juste, en plan de hombre, porque, porque Upset, tú verás. Eh, tú verás. Eh, upset, a ver, teníamos dudas también con respecto a jugadores y demás. La bodlane de, de Fnatic, eh, hemos estado hablando y la consideramos que es de las mejores del, del mundial. Eh, y hemos metido a Upset Porque mecánicamente es una Absoluta bestia Y el rendimiento que ha tenido En, en verano ha sido de locura Y que incluso cuando el equipo de Fnatic No hacía nada, recordamos por ejemplo La Samira, en donde él se marcaba un, un 1 versus 9, que no tenía Ni sentido, y ha habido momentos Donde era el mejor, y que incluso En las derrotas de Fnatic, Upset ha sido Una auténtica bestia Una auténtica bestia el número 17, que es Upset. ¿Puedo entender la duda? Vale, de nuevo, a estas últimas posiciones es, es muy difícil. Encima de él... Tened en cuenta que desde el puesto 14 al 25... Eh, es muy justo. Era todo. el 14, ¿no? El 13, era, el 13 era como... A, ah, el 13. Sí, pues no, no, no. Eso. Era en plan de a quién ponemos. Claro, Uf, es muy difícil, qué. es muy difícil. En el 16 sí. tenemos a Gumayusi. Catarsis, háblanos de Gumayusi, por favor. Mayu es una persona que tiene mucha confianza en sí mismo, eh, <laughs> demasiada. Que... demasiada quizá y bueno al final en playoffs creo que solo salió a jugar en la final en la que ganaron la última. Sí. Los playoffs lo que estuvo jugando Teddy bastante bastante bien, pero al final creo que Gumayusi le da un toque algo diferente a Tewan porque sabe jugar los magos mejor que Teddy si no recuerdo mal y es un chavalín que ha debutado más que nada este año. Y yo creo que tiene bastante bastante proyección. Eh, de hecho, lo para, es... solo va, para mí T1 solo va a utilizar a Teddy cuando quiera realmente jugar o presentir que Le van a hacer la de Mata de 2019. En no. plan, cuando esté mal, van a sacar a Teddy y, y te te van a las Catarsis, ¿te, te, parece bien tío, que lo, chicos, te, ¿te parece bien un puesto número 16 en el top 20? ¿Tú le habrías sí, dejado yo fuera? yo creo que… Yo la I, yo creo que está bien. Ha jugado sólido, es su primer año, todavía no podemos decir que sea aquí el mejor del mundo ni nada, si es que bastante bien. Hay bastantes adecares en esta De lista, ¿eh? Y bastantes millaines y demás. Nos vamos al número 15, va a haber también polémica, a mí me parece que es buenísimo, sé que hay mucho hate, no me importa. A ver. ¿Qué tal? A ver, es... ¿Qué? Redoble. A ver, me, re, me Bien, retiro mira. la silla para atrás. Por, para allá. El, el, el yonki, viene, viene el Yonki del barrio. Número 15, Jaili-san. Bueno, muy, muy bajo está. Muy bajo. <risa> <risa> A mí ah, me, no, parece muy bueno. me parece muy bueno. Ah, yo lo también lo tengo en el 15. No, me parece buenísimo. Me parece buenísimo. El problema. Hecho, para para me muchos me... es de los mejores. A ver, por delante de muchos de los asiáticos, y yo creo que está justificado que sea tan bueno. El problema de Jael le gustan mucho las trufas <laughs> y, a veces, <laughs> y a veces se pasa, pero todo el mundo dice que es súper inteligente, que hace mucho mejor uso de carries, tal y como pudimos ver con Recles todos estos años, y, eh, y es buenísimo. ¿vale? Pues el, es que solo tienes que el... ver el. Dale, cuenta no, yo iba a decir que el nivel que tuvo Hailey -San en los playoffs del Mundial del año pasado contra Top Esport, eso no se lo hemos visto a ningún support de Europa, salvo él. Nunca, ¿eh? En la historia. Nunca. Es buenísimo. Es buenísimo. Otra cosa es que luego también en la jornada 7 contra que es capaz de que le pillen en el río y empieza a 0-4. Bueno, claro, pero, a ver. Hablando, hablando puramente de Worlds, porque en caso de Hailey -San, sí que tenemos referencia de otros mundiales, yo creo que se puede estar bastante tranquilo, ¿no? Con que va a cumplir. Sí, y encima con la upset al lado si, si siguen jugando tal y como ha jugado toda la temporada no deberían de tener ningún problema correcto que el pavo está loco o sea y vale sí lo que dice Juste le gustan mucho las trufas pero le y si le salen cosas. bien es que es, vamos es, es, o sea tiene una, una mentalidad todo el mundo cuando hablas así por vez todo el mundo dice que Harisan cuando se vaya va a ser entrenador o estar o lo que sea y no y que, que tiene él... partidas en las que tiene partidas en las que cuando le salen las dos primeras y le salen bien sabes que esa partida te la va a hacer él solo Sí. Sabes, sabes que te va a hacer el solo completo. Y que más allá de, 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 cuan, de que se le sale o no le sale, sino simplemente, aunque va a 0-4, este pavo, sabe solo, lo que tiene que hacer? Time, so, solo por timings de resets a medio, hace que Niski gane líneas. Luego, encima de Hailey Sang. ¿A quién vamos a meter? Aquí ha habido dudas. Yo creo que el que vamos a meter ahora también debería estar. Debería estar por encima, por lo menos, del 13. Pero así, así ha sido la democracia. Eh. ¿De quién hablamos? Número 14, Gala. Cuidado, eh. Este nos lo preguntan después del MSI y si claro, no es un top 3. Aquel, la competición nos llaman de todo. Es que aquí ahí tienes esa disyuntiva, ¿no? Gala. Si solo consideras el split de verano, pues igual no está ni dentro del top 20. Pero si considerases el MSI, es que puede estar el cuarto o el quinto. Entonces… ¿Qué coño el cuarto? Después del MSI, el primero. ¿Cómo el que el MSI cuarto y fue quinto? espectacular, Gala. Pues eh, vaya acuerdo, repaso, ¿no? pero, Gala. Vaya eh, repaso. Pero habrá que contar las dos cosas. Por eso te digo. Podemos contar al pobre Ming, que también hace lo suyo. El Ming hace no, lo bueno, suyo, lo, pero está por veo, encima de Gala. Ya lo pero está más arriba, está ah, más, bueno, está más arriba. Ah, bueno, entonces me callo. Está bastante es más arriba, de hecho. El tema de Gala es que… El, el hecho de ser post-Uzi. El primer post-Uzi que funciona hace daño. Porque sí. es como. El pavo, el pavo en el MSI, en vip claramente, se la sacó. Pero una de las cosas que no ha mejorado hasta este torneo original era que tenían un Champion sí. Pool chapadísimo. Es que, el la, gente no es que dice, la gente que dice que es top 2 del mundo es porque se ha echado una siesta desde no, que no, acabó no, el MSI. Mira. O se a no dormir. La gente, o sea, gente despierta hoy. Lo entiendo. A o sea, ver, si dice AD Carry. A ver, dice si Adecarry. Mira, mira. Que sí, sí, pero De Carry. Pero, pero si estás de por delante de él, Si te has dormido en junio o a finales de mayo y te has despertado ahora. Para mí es top 2, efectivamente dos ADC, ¿sí? Efectivamente es top 2 A Carry del mundo. Pa a ver, para mí, para mí está por delante yeah. del siguiente AD de Carry de la lista. ¿Vale? Que el siguiente A Carry de la lista es. Pero es el siguiente que viene en la lista? Es, es el 13. Es el siguiente que viene en la lista. <laughs> ah, vale, esta vale, vale. Hay un problema y es que como yo ya os he dicho, mientras hacíamos la esta, ¿Qué pasa? entre primera de carry y los siguientes, habéis puesto una cantidad de puestos en medio es que, que hay muchos bueno, ah, es veremos. que hay muchos, es que hay muchos jugadores. Ya, 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 ya pero a ver, el choca, número 13, el número claro. 13 es Ojalá sea Hansama, tío. El número 13 <laughs> es reglas coreano. Ruler. Discrepo de ya de o base, tío. ¿Qué o es esto? de 13? El eh, décimo tercero, Ruler. Un momento, un momento. Por favor, ver. Joan, ¿con quién juega la gala? ¿Con quién, con quién juega el Ruler? Por favor, cuento, me, ¿Me está. Ah, esto, esto no si lo acabo de entender. No me gusta si juegas nada. con life, si juegas pega, ¿eh? en support, pues ya me dirás tú, ¿qué vas a sacar de ahí? Pues ni papipas. Ni pa o sea, literalmente, literalmente con life, si juegas con life, lo que tienes que tener asegurado es que tienes un seguro médico, tío. Ya estamos. Escucha… No, ahora con El ruler es el eje en el que sostiene todo Genji. O sea, es uno de los pocos tíos. En los, que le, en los que literalmente le dices, vale, hazme todo el engage, por favor, porque yo no sé. Me ¿Cómo que muy está bien, no de más arriba. Pero es que me parece sí, que ya... NG... Pero que... si hay gente que piensa que Gala es mejor que Ruler Estamos aquí locos Yo pienso que Gala pero, es mejor que Ruler Me gusta Yo tocar. le puse segundo ah, a Viper No, eh. no, no, Me viene, boot, no viene tan, claro, usted, tan bien como venía es el año que, pasado ¿cómo vamos, a hacer, ¿Cómo vamos a contestar a todo el mundo? Si hay gente que está diciendo bueno, que Gala es mejor es bueno. que Ruler Es que es imposible Tú hace dos minutos lo, Nosotros no llamamos borrachos a los de las demás tierlies No, no Tú a la hora Y usted estás borracho ¿Lo he <laughs> dicho? No Yo no te <laughs> he dicho Es que tú no eres de las demás tierlies Tú eres de esta <laughs> 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 <de ríe> <laughs> 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 yo no te, te he dicho a nada a mí parece sinceramente bien. me parece que el enfoque está equivocado bueno, porque Genji como tal no juega nada pero yo creo que en el caso de Genji es más de quien está detrás que eh... no del propio Ruler porque Ruler es el que responde siempre eh... Ruler el año pasado venía como mejora de carry del mundo para mí sí. sin ninguna duda el mundial del año pasado venía a un nivel increíble y este año viene bien viene bien siendo claramente el mejor de su equipo siendo una de carry que no te va a fallar top class mundial pero no viene Tan tan bien, como por ejemplo, viene Viper. Uh -huh. no, está, no, no, pasa nada. Eso sin duda, eso sin duda. No, tampoco puedes estar al mejor nivel de tu carrera durante seis años seguidos. Así lo malo no de, de Genji es que parece que siguen teniendo los mismos problemas que cuando empezó el No, equipo. porque siguen con el, con el mismo Exacto. entrenador y con el mismo roster y con la misma idea de, que, de querer jugar exactamente lo mismo. Pues, ¿qué va a cambiar? Nada. Con un poco de suerte, los rumores eran ciertos para el año que viene, y en teoría solo queda ruler. De, dijo el CEO, de hecho, una entrevista que de, traduje, que, que si no ganan y que no esto, que se van a quedar con uno y el resto a la calle, que me parece lo más normal. Pues Genji es de, es de esa... mucho, mucho es que en Corea tienen pasta, eh. Sí. O sea, de mucho, hecho, sí, es lo que dicen lo que, pagan, que pagan mucho y que no van a aguantar a gente que no rinde. O en sea, ¿por qué pensáis que, que, que pillaron a Clit? cuando se lo quitaron a, a SKT? Igual. Porque se va a... Ah, porque pegamos. O sea, no tiene malos juegos. Es un buen equipo, tiene buenos jugadores, pero por el camino que llevan no van a ganar. Y si el CEO quiere, ah, o el dueño G -G -O, del club, sí, o el que sea, hazlo. quiere que ese equipo gane, no pueden seguir por el mismo camino. El comentario de Genji es el Barça. Genji Cuidado. Sí, eh. A ver, a mí. Igual, a mí igual parece... no pierdan a Ruler barra Messi, eh, entre comillas. Cuidado, eh. Que a el mí equipo. esto me parece muy bien, que lo digamos en 2021. En 2019, cuando hacen el roster, nadie dice que este roster no es de los mejores de Corea. No, porque, los ma porque la mayoría los pillan en su top. Claro, coño. Pero, es que, de que ganar. Cuando lo fichan era para muchos top 1 de la región. Kindi, sí, sí, el equipo, claro. la máquina de devaluar jugadores. Eso es así. Sí. Y además recordemos que Khan se fue a China… Que. Bueno, Tijuan, de hecho, sustituyó a Khan con Kana. Y fue como, madre mía, Tiguan, ¿qué está haciendo? Y luego Tijuan ganó y dan bueno en verano. Y pues ya hizo Stomp, pero. O sea, Genji se quedó. Básicamente el tema es: Genji se quedó con, con los jugadores que eran top de del anterior, como de la anterior generación. Se quiso quedar, pagó mucho por quedarse con ese tipo de jugadores. Y. Eh, los demás equipos, Dan Wong venía con equipo nuevo de la, de la Challenger, subió Griffin entero con equipo nuevo de la Challenger, Tiguan simplemente fichó de los eh, 15 mejores jugadores de la siguiente generación, decidió fichar a 12 y ya está. Y a partir de ahí, a ver qué sale, y ellos se quedaron con la, 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 lo mejor de la anterior generación. Y, además, y esto no da para ganar, o sea, no da para ganar ni, ni Corea ni el, ni el Mundial, te da para estar arriba siempre y siempre vas a hacer semis o final y siempre vas a llegar a cuartos del Mundial y no sé qué, pero no te da para más. No, Manfred, los este año. O sea, Esto que dice Manfred, para mí es el punto de la conversación. Es que hablamos de Genji como si fuera un equipo tal. 2019 no llegan al Mundial, ¿no? Porque fueron Griffith sí. t no, no, fue, no me acuerdo. No, quién, no llegaron ni a playoffs ese año. Claro. en 2020, era el año que aún tenían Era cuando aún tenían a Peanut En 2020, cuarto de final de Worlds, donde se encuentran con G2, que bueno, sí, G2 le pasa la mano por la cara, pero bueno, estaban ahí. Y este año en Worlds. Ah, bueno, si esto fuera Europa, es un éxito. Pero y que de los últimos cuatro, de vale, los vale, últimos vale, cuatro años eh? han hecho <laughs> sí, cuántas finales? Han hecho ¿Algo? tres, cuatro finales, cuatro, tres, dos finales y dos semifinales han hecho en su región. Sí, los los perdiendo contra, contra campeón del mundo. Pero no, claro. no, este equipo es una mierda. Ah, vale, pues ya está. Entonces, es lo que discutimos siempre. Eh, eh, ¿Qué quiere hacer ese equipo? ¿Quiere ganar? ¿Quiere aspirar a ganar el mundial? ¿O le vale, o le vale con conseguir buenos resultados, aunque no acabes ganando el título? Si te vale, te mantienes como estás porque te está dando el resultado. Si quieres okay. ganar el Mundial, eso no vale. O sea, vosotros pensad que hablamos mí, de que Fnatic es un éxito y este equipo que ha sido mejor que Fnatic es, es como un desastre. Cuando pierde contra el campeón del mundo. Pero ¿qué va a salir? Pero, de campeón pero, pero, del Quentin, mundo. Quentin, Quentin yo, permíteme que me tenga una pregunta. ¿Cuántas personas de Fnatic hay en el top 20 por encima de Ruler? Sí. Pero ¿cuántas, cuántas hay de Genji aparte de Ruler entonces cuál éxito hay yo no veo ningún éxito yo veo que está yo Gengi? veo que la valoración no. de Genji pues porque los demás son lo que son y Ruler es mejor que ellos y se pone por delante y ya está ah vale o sea una posición tres o cuatro de caris por encima sobre dos jugadores pesa más que lo que estoy hablando yo de después a mí es que hacer las <laughs> matemáticas de no sé qué yo creo que está bien pero si esto no me ha puesto de ejemplo el top ya 20, está. cabrón claro está pero hablando bueno, del equipo da. Sí, pero, Ah, vale. Pues cada uno. Depende también de las aspiraciones. De las... que depende también de, de las aspiraciones. O sea, eh, Europa nunca sea. Salvo, salvo meme, nunca se ha dicho que vaya a ganar. Genji. Joder, Genji ya ha tenido sus cosas. ¿cómo? Yo creo que ya se, exigió a, ya se la exigió a Genji todo lo que se le podía exigir. No creo que lo de Genji haya sido un fracaso ni nada de eso. ¿eh? Yo creo que va bien la cosa. Vamos a avanzar. Ahora tenemos unas cuantas imágenes, gente. Tenemos las imágenes ya. Vamos a ir ahora de 4 en 4. Puede ser control, si sí, no. Control. Vale. El 12 al 9. No se ha habido control. Es, ¿eh? Eso es. Ahora. <laughs> eh, ahora vamos a ir del 12 al 9. Se viene. Ay madre, agárrense a la silla. Ponganse gorrito. Sí, Por fin se viene empiezan bastante. a salir jugadores de rogue. Menos mal. Por fin, venga, trimi. <laughs> <laughs> Ay, mira. Ese, es a ese a debajo de izquierda era de Amne, ¿verdad? Es acá donde Hansama, ¿no? Hostia, ¿Qué guay, es ¿Dónde? Ahí está. Este ¿Dónde? es. Amne, qué guapo. Este es el top. Top 20 mejores jugadores de World. <laughs> ahí tenéis. Del 9 pues al 12. Wow. Lo siento, me hace gracia siempre. Ha comentado por el chat Ti ese soy yo. Pues todas, <laughs> por encima bien, bien. del 9, coño, ahí está Hansama, mínimo, mínimo octavo. Joder, <laughs> claro, o sea, <laughs> es que me estoy. Claro, no, yo Icos, no sé cómo la puesto. El nombre, el nombre de quería está mal, porque no se llama Li Chan es Ryu Minsock. Perdóname, 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 carrera, <laughs> perdóname. Si te vas a poner así, mira te vas a poner así. Si te vas a poner así, no, señor. <laughs> no, no, mute, mute. No, 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 mute, mute. Yo cada, cada ronda que vayamos pasando, más asustado estoy con ver dónde ha puesto este hombre Hansama. Yo ya. En el puesto claro. número 12 está Humanoid. Alejandro Cotrina, ¿qué te parece que humanoid esté en el puesto 12? Bueno, ya lo he dicho en la lista por encima de donde debería. Pero bueno, ya que me preguntas, eh, evidentemente el mejor jugador europeo del mundial, yo creo. Sí. Eh, okay. A ver, a mí me parece un medio world class. Tiene problemas que espero que hayan arreglado en solo queue, aunque no le he visto, creo, ningún día de estos que he hecho un tracking de pro jugando solo queue. Pero bueno, supongo que casualidad de la vida por mi horario. El millón sí que la he visto, no te preocupes. ¿Eres es hater, eh, Ah, eres verdad, hater, es verdad, yo. es verdad, es verdad, tiene razón. Esa tarde, <laughs> es verdad. Eh, Cuidado, de cara eh. a Champion Pool y. Pff, no sé. Eh, por encima de Inspire, por cómo acabó el verano, yo creo que Humanoid además es el mejor jugador de Mad yo yo de esto hay pocas dudas. Y espero que dé el paso adelante En cuanto a los personajes que se juegan Un eh, poco más para él Para mí está, es razonable que esté ahí Quizá un poco alto Pero bien Me parece muy bueno, la verdad A, ¿A mí te... la incógnita con Humanoid Será el, el tema De cómo, cómo enfoca la línea en el Mundial Porque A ver, mal daño es las líneas Pues está muy guay, en plan aguantarlas y tal Pero en el Mundial Es necesario que se paso más y enfrente para hacerlo tienes a BDD y a Jensen. ¿Que no pasan los dos por su mejor momento? Evidentemente que no. Pero BDD se lo ha explicado a Faker. Y Faker ha jugado muy bien de los playoffs. ¿Y Jensen? Sí, en plan, más allá temas de itemización y todo, BDD no ha jugado del todo mal. No, pero eso es el falsito de Les. Eso es un hater. Eso, en plan. Ha sido un poco irregular, pero bueno, pero ha jugado muy bien. Y luego Jensen, que. A ver. Otro que no ha tenido su mejor año, pero que llegó playoffs, se puso las pilas y se lo explicó a la gente que se lo tenía que explicar en línea. Porque Avedage no jugó tan bien contra Jensen. Entonces, más que. Además de la Champion Pool, el tema será ver cómo, cómo enfoca el tema de aguantar la línea. Si realmente va a decir no lo aguanto, voy a comerte en línea, porque si no, daños no tendrá tanto espacio como debería para generar una ventaja clara en el clip. A ver. A ver qué hace amigo Mark. A mí me gusta mucho el muchacho. ¿eh? Mark. A mí me gusta mucho Humanoid. Creo que tiene problemas de motivación bueno, durante bueno. la temporada regular. Creo que lo mejor que vamos a ver de Humanoid va a ser durante el Mundial. Creo que hace un, una dupla con el Joya que es bastante buena. Y, y ya está. El problema de Lions viene por la parte de los cielos del mapa. O sea, no por... Vamos. Sí. O sea... No, por, lo sí. qué, ¿Por qué? Por, por Armut. Sí, sí, hombre. Pues vamos a esperar a ver qué tal Armut. Tú es que lo tienes muy claro que va a ir muy mal. A ver, yo, eh, lo que hemos no, visto yo tengo en verano... claro, no, 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 yo no digo que vaya a ir muy mal, lo que yo digo es que Armut contra los mejores toliners del mundo va a sufrir ya está. Pues, de debería pasarlo mal. Claro. Ah, contra los mejores eh, contra contra quién? Uf. Hombre, pues los Aujus, Nuguri están eh, de la ahí. vida. ¿Tú no claro. crees que Armut... O sea, tú no crees. El problema que yo veo es que Armut se va a preparar cositas mágicas y vamos Pero a es tener que, a muchas cositas mágicas. Yo te mágicas. digo, yo te digo mi problema, ¿vale? Y es que con esos equipos. no Da igual lo que te prepares. No, 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 ni mucho menos, no voy por ahí. Es No van a tener problema en si hace falta banearle cinco personajes. Porque es que encima más Lions no draftea normalmente con prioridad para el mood. Salvo que tengan muy claro desde el lado rojo que sea un algo así, que lo suelen elegir pronto. Suelen dejar además el último personaje siempre. Ya. Es que ese es el problema que yo veo. Ojalá me equivoque, insisto, y haya ha habido una renovación profunda con las scripts, tengan 14 personajes para Armut y tal. Yo confío, chicos. Banderita Pero... de Europa la llevo aquí, cuando no haya dudas. confiamos Es que preci precisamente la top lane Vamos, Armut. Que yo creo que no ha cambiado demasiado el meta, a diferencia de la jungla, por ejemplo, o otros roles que sí que puedes pensar. La pues a ver cómo se adapta todo el mundo a los 4 o 5 campeones nuevos que han saltado, que encima van a ser meta y no sé qué. Pero en la top lane Precisamente, yo creo que van a seguir jugándose algo muy parecido. Y no creo que tenga muchas sorpresitas, Armut. Igual sí, ¿eh? pero lo dudo. Bueno, no, Algunas sí, no me jodas, en un mes y pico. Digo yo. Ya, ya pero, pero no hay tanta gente que se prepare cosas raras o tal. Es como sigue practicando meta y te pre igual te preocupas de otras cosas. En plan, oye, esto lo tenemos que mejorar. El cómo jugamos, cómo hacemos las rotaciones aquí, hay que mejorarlo, no sé qué. Y no te preocupas Mira, tanto por la, por la Champion Pool que vayas lo a ser. Lo que yo he visto en solo que estos días, que estoy viendo los pros, o bien con Champi, o bien por mi cuenta, o bien con Cadre, o bien en el stream, no están jugando en general para preparar nada. Están jugando lo más roto que pueden coger en su rol. En medio, el trinamer, en Jungla, el Talon. Arriba, si ¿sí pueden cogerse un Graves, un Graves. Que luego una, en si ¿sí están tal? practicando otra cosa. Están testeando nivel mecánico y cogiendo elo. Ya está. O sea, no están practicando. Yo no he visto de momento prácticamente a nadie que digas esto es muy raro. He visto alguna Soraka de carry. Alguna, puntual, pero en general, Lucian Nami en Bodling, Trindamers en medio, Talon en Jungla, lo que te digo. Y... Que, te, que tendrán cuentas, que te tendrán cuentas no traqueadas para, para usar para otras cosas. Ah, o sea, no pero, usar a la que conoce pero todo el mundo. Es que probar como... Para probar XP. Pero, ¿qué, ¿Qué horas del día usan entonces? Si no tienen más. O sea, si Armut oh. le vas a decir que va a llegar Armut al mundial sin jugar el Grave, sin jugar el Atrox y estos campeones que son meta ahora en top, pues bueno, apaga y vámonos. Bueno, Beryl. No no 14 solo curses de lo que lleva de. de bueno, pero porque Beryl está jugando a alguien sin impacto claro así, ya. así es Beryl. estaba sí. muy ocupado oh, tengo un amigo en Diamante 21 1 que por las tardes a veces se encuentra con Teddy eh cuidado ¿Qué? Teddy está Máster ya ¿Sí? o sea, de hecho está por sea, el la subido de últimamente Picker. sí porque ha sí. jugado la media de lo que hay por aquí eh? a mí es que me da unas vibras Beryl, de de Mikix que, que no puedo más eh o sea es Mikix. luego eh, por delante está Enséñanos el top control por favor oye espera ha venido un invitado yo quiero saber qué dice ha ahora ah joder lo va lo a topar ella eh, qué pasa a ver <laughs> qué le pasa Blob, buenas tardes qué tal estás completamente indignado yo vengo a escuchar las barbaridades que decís aquí. Entró para ver si era verdad todo lo que estabas diciendo y o sí, sea, sí. ¿Te refieres sí? Al, al, al top 20 en el cual has participado y por? Lo en el tanto, top 20 en el cual no se me ha permitido eres, eres hacer justicia. Igual de responsable. Bueno, yo tampoco. Nadie. Pero por eso vale. vale nadie, nadie, nadie. Ahora resulta. No, Ahora resulta no lo no. no no hagáis caso. Tío representa a todo no, el mundo. Tío. Eh… Eh, Ora, no, 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 Juste, just, por favor, utiliza las palabras recién. Representa Nuguri, Nuguri, la media de todo el mundo, no representa Nuguri. todo el mundo. Nuguri y Xiaohu. Xiaoju por delante de Nuguri. Había gente por delante esta, esta, esta duele, eh. Había Pero gente que, por aquí. Había gente por aquí que todos los chinagapers que eso sí que se han comido la sí, sí, peli sí, sí, sí. han defendido que esto estaba bien eh o sea sí. los que ves a venir algo de de esto duele mis ojos no sé qué se lo dices a ellos <laughs> no, no, sí, no lo no, 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 si yo. lo digo si ¿Ah? lo digo en general a ver, a ver ¿vale? pues, si no llegó a estar ¿Qué? en la llamada de esta mañana, no ponen ni a un europeo en el top, a ah, humanoid y ya. Ah, hemos remado, hemos, re hemos remado. ¿por yo por lo que he no, leído, por lo que ¿Y he Y Kaiser casi entra también. Sin Agapers no están nada contentos. Yo, yo quería meter al Joya, a Inspire y a Kaiser, pero no he podido. Es Alguien me explica, alguien me alguien que quiera hablar sobre el Nuguri, sobre Xiaohu y sobre y toda la historia, porque yo, Xiaohu os encanta. Háblame, cuéntame. A ver, a mí lo que me sorprende, en plan... No digo que no pueda ser posible que Xiao lo consideres mejor que Nuguri. Lo que sí que me parece es que eh, Nuguri, quitando el estado de forma, por decirlo de alguna forma, porque tampoco Xiao ni Royal demostraron demasiadas cosas en el playoff, Nuguri es superior en todos los aspectos a Xiao Hu. Os cuenta de Chan... lo que yo he dicho Tanto, 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 tanto en Champion Tour, como en mecánicas, como en, eh, en Game Awareness... Y sin necesidad de que un soporte esté haciendo receta top. Porque si Aohu asume más que galones que Nuguri, Perdón. a cambio de tener mucha más atención, pero Nuguri en el resto de cosas es infinitamente mejor. Es que no lo entiendo. En plan... Igual que vale, que tendrá su opinión. Pero no los lo Chinagapes han dicho que ha jugado, que Nuguri puede ser mejor, pero ha jugado peor. ¿Os dais cuenta de que he dicho esto? Motilloan ha dicho... Tranquilo, Quentin, yo no voy a decir eso. Y la siguiente frase ha sido: ¿Por qué coño Nuguri está por debajo de Xiaohu? Si es que se este te ve, venir, cabrón. Tan pillado, tan pillado. Eh, bueno, que Nuguri es mejor jugador que Xiaohu, eh, lo sabe, o sea, literalmente lo sabe todo el mundo. Eh, y aún así, he sido de los que ha defendido que Xiaohu tenía que ir por delante de Nuguri. ¿Por qué? Porque Nuguri sigue jugando bien fase de líneas, muy bien sigue siendo world class, sigue teniendo un talento mecánico increíble, pero no sé si es porque no se entiende bien con el equipo o porque las cosas funcionan diferente ahí de cómo funcionan en Damwon, pero Nuguri no es el de Damwon, me podéis vender lo que queráis pero Nuguri no está jugando a ese nivel y cuando se termina la fase de líneas Nuguri va muy perdido o sea, hace muy poquitas cosas de las que hacía antes en team fights lo vi el otro día jugar con un Kennen en, en la final de la LPL y parecía que iba totalmente drogado no, con, no conseguía encontrar ningún punto para hacer engage ni ninguna buena ulti ni nada por el estilo no sé si es que no se entiende con el equipo si es que hablan todos en chino y él no lo entiende o no sé qué pasa pero ah, o sea, en cuanto it's... se cierra en cuanto se cierra la fase de líneas él está por ahí paseando chilling a veces hace más a veces hace menos pero creo que es defendible que es me sorprende, sorprende. Para los que no entendáis lo que ha dicho Mainfrika ahora mismo en catalán, os lo traduzco al español. <laughs> sí, por favor. Se ha ido Nuguri de Corea y estoy despechado. Literal. No, no. has traducido mal la última parte. Es, se ha ido Nuguri de Corea y está jugando peor como ya lo suponíamos. No, pero echa, echa echa no, no, de de no, de ha sido un error en la traducción. Catarsis, catarsis, catarsis. menos a Canyon más de lo que le echa la madre Nuguri a Nuguri. O sea, a, a mí me a parece. No, en serio, una, una cosa. O sea, me parece increíble que venga, que venga y nos dé un argumento. Sólido, con base Y que tiene todo el sentido del mundo Y la respuesta sea Jaja ja, XD es porque se ha ido de, de Corea Hombre a, formas, a, a mí me gusta, a mí me pero, gusta, pero me pero gusta No damos argumentos Y hacemos memes todo el rato A mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho El meme <laughs> de Argumento súper bien construido eh, y una luego polla. en plan, A mis cojones. Eh, una, polla. Una, uh, eh, una polla y una mierda, eh, y una mierda. Me hace muchas gracias, ese claro. medio, Vale, entonces el por argumento el se da por válido. Siguiente, ¡Vamos! Keria. No, no, el argumento en respuesta al de Blob muy sencillo. Es Blob, yo veo que Nuguri se ha ido, cero títulos, dan bueno ha ganado los dos. Efectivamente, Exacto. Nuguri es el, es el feliz de la ecuación, seguro. Venga, siguiente. Y no solo eso, que encima. <laughs> el feliz no, de, el rico sí. Encima le venchearon a mitad de temporada. Es que o es sea, verdad, es que. Fue, fue el suplente. Y el Solo no, fue muy bueno, ¿eh? ¿Quién es el suplente? De, a ver, una Iba, iba, iba volando tanto jug. Nuguri. Por favor, eh, Katasi, ¿nos puedes nos hablar de Keria? ¿Cómo se llamaba Keria? Que me lo has dicho todo hace un momento. Ryo Minsock. Vale, pues ahora por lista. Vas a hablar Keri. de Ryu Antecedentes de su familia. Ha tenido diabetes. ¿Lo ves, lo ves muy alto, muy bajo, está bien. Yo creo que está un, está un poco alto, la verdad. Yo creo, que eh, está... creo que está un poco alto. Pero lo malo de Kerry es lo de siempre. En plan, tiene el potencial para ser el mejor super del mundo y de la historia. Pero como que siempre se queda un poco para atrás. Eh, a mí me gusta mucho. Tiene una Champion Pool que se juega cada mierda, que madre mía. ¿Qué es capaz de sacarte, eh, Si se vemos el Silas support, yo creo que va a ser en las manos de Keria. Ole el Anico support de Keria. Vamos, la... Y creo que esto Te lo dice. La... Sí, eh, catarsis. No, no eh, tiene. ¿Cuántos años? Tiene 18 años, por favor. Tengo 25, no soy un folla <laughs> <laughs> Buenas noches, <laughs> hostia. Buenas noches. Te vale la respuesta. Te vale la respuesta, no. te vale la respuesta. Eh, bueno, A mí me vale eh, la pero respuesta. Pero eso. No sirve, no sirve. Eh, quería la cosa es que es muy bueno mecánicamente, pero creo que es algo que se dijo el año pasado, que le falta un poquito eh, el moverse por el mapa y el macro. Él, además, él, si no lo sabes, si no lo sabéis, lleva como años diciendo que quiere ser el nuevo mata, porque admira mucho tanto a Conejejej como a con él. Y quiere como sentar cátedra de, de cómo jugar en, en support. Y bueno, de momento sí que juega bastante bien. Pero a mí como que me falta un poco, un toque extra de, vale. de querer. Conclusión de lo que acaba de decir Catarsis. Real reconoce real. Vamos a… La conclusión es que quería jugón. Ya gente, está. gente. Después del tremendo top 20 que nos estamos haciendo, lo suyo, básico, habitual, que yo creo que todo el mundo debería cumplir, eh, es. Abrirnos PayPal. Que, sí. que, que os suscribáis a canal. Yo, yo me voy ya. Yo solo quería causar un poco el caos. Ya, ya. Te vas calentito. No, no, te, sigan... preocupes. no, no te preocupes. No te no, preocupes. Que llega otoño no, y te vas calentito, Blob. No, eh, sin antes decir. ¿Dónde está Javier Prades? <risa> <risa> Javier Prades. Lo, 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 ¿no? lo, 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 Alguien me han dicho. Eh? Alguien me han dicho si. Hasta luego, Blob, ten cuidado. Antes, antes me han dicho. Si. Si Chobi <laughs> está por delante de Humanoid. Eh, Chobi. No está en el top 20. <laughs> ¿Cómo? Lo hemos conseguido. Duro, eh? Los pocos insultos que han habido han <laughs> sido míos. Y hemos por dudado, razón. hemos dudado entre meter a Hansama y a Chobi. Y claro, al final, el voto de Juste, ya sabéis que vale por 10. <laughs> y ha salido Han sama entonces, claro. Exactamente, 9 a 10 ha ganado Han sama sí, efectivamente. Pues es su voto vale por 10 y los, los demás seremos nueve. Es broma, es gente, roma, está, roma, roma. está en el top 6. Vamos a ver el. el, el, el e del e 5 yo. al 8. Del 5 al 8. Vamos a ver, vamos a ver. Eh. Espera, espera, que no habéis leído a Jaime Mellado en el chat poniendo mayúsculas. Pero sí es lógico. están las Hostia, Hans, en serio? Es que es muy grande. Es increíble, pillado, es, increíble. Es, noodle, es increíble, tío, es eh, increíble. nudo, el tío. Tarzán, hay gente que, que lo adora, que lo superdefiende, que, que parece ser que no, hay, no, no se puede hacer nada solo Tarzán. Pero sí, eh, si es mejor, mejor, es si, de ¿Si ¿no? nah, creo que estáis un poquito No, no, sí, sí. No, no, Oye, y usted, una, una cosa, una cosa, cuando tú nos dices esto, ¿cuál cañón, es el eh? argumento en contra? que, este, que existe cañón. Sí, no bueno, vale, vale y, por eso es, venga, bueno, vale, pues vale, el segundo espera. mejor, venga. No, 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 okay. el segundo mejor. Venga. Bueno, vale, vale, me vale, venga. Me sirve. También. Ah, vale. Bien? Sí, De hecho no es el segundo mejor? Es lo que sí es. Se no me del de top 4. Claro, por no, eso, bueno. habrá que ver el top 4. Ahora, igual ah, top claro, son, claro, son cuatro junglas. Son cuatro queda junglas. Quedan Inspired no sabe, y yo yo por insano. salir. Quedan Inspired y cansaba es por salir. Es, no se que Wipo era top 1, claramente. Claro, eh, efectivamente, Wipo Wipo Faltan top por top salir Wipo, Inspired y el Yodia. Y Canyon, Y, y, claro. y Chichauchas. Habladme de, habladme, de, <laughs> habladme, de, habladme de Tarzan, por favor. Es que no hay ningún chinagaper. Me gustaría que hubiera algún chinagaper porque la mayoría ¿Qué? son de, de tal. ¿Alguien que me hable el, de Tarzan? El tema con Tarzan es que ha carrileado el solo a NG Sports en playoffs en, durante Play el año, porque sí, el NG, el NG Sports, bueno, yo creo que el ALS sabe cosas también. ¿eh? Sí, pero el, el, el ALS sabe cosas también, pero todo lo que hace una vez acaba la fase de líneas, no lo puede hacer sin Tarzan, Quentin. No sé pues si, no, pues si estás de acuerdo no. Si nos ponemos así, ¿quién juega solo? Eh, ¿Marc? ¿O sea, Motillón? <laughs> a ver, ninguno, que me estás entendiendo, joder, el peso que tiene Tarzan para… ¿Cómo que a tirar un palo y me ha buscado a mí? <laughs> es Déjame en paz. Sí, que no te no he dicho nada. Entonces, nada. el, la el costumbre. tío este, básicamente. Eh, Tarzan pone por delante la zona superior. Del, en plan… Normalmente juega para Topside, porque... Como no hacía Griffin sabe. por lo que sea. Como no <laughs> hacía Griffin por lo que sea. Porque por sí, lo que claro, sea, claro, Ale, claro. De lo, del resto de, de jugadores de NLG, Ale es el mejor. Y luego iría Light por ahí. Pone la zona de Topside por quién? delante. ¿Lo vería quién? ¿Cómo has dicho que lo iría quién? Light. Light Light, Light. Igual, igual tanta luz te ha, te ha deslumbrado. El, y, el, el, el y te ¿Has equivocado? El, el, el eso es lo ese, que está estoy, esto. diciendo, estoy, diciendo, estoy diciendo del equipo, no en general. No, no, es que del equipo ese señor es el peor. No, el peor es Icon. No, pero, no, el el peor, peor, no. no, no, no tenéis una que paja que es mental eso. con Icon y Icon es mejor sí, que, que, que Light, Y a Lima. Ahí con ha mejorado a muchísimo, pero sí, tampoco está idea. bueno. Bueno, volviendo al tema. ¿Qué ¿qué es este señor? No, no, pelearos, pelearos, pelearos un poco. Pelearos un le poco. Legapeó a Scout tres de las cuatro partidas que jugaron en, en playoffs. Legapeó. Le le a Scout, que por cierto, está más arriba. Le gapeó a Scout. Light es malardo. Malardo. O sea, pierde todas las líneas que juega. Malardo. Y tiene un support que es decente. Con Support de Engage. Si le quitas Support de Engage, no sabe ni al juego que está jugando. Y Wandy, en ese equipo, okay. Tartan está solísimo, solísimo. Y más allá de eso, para mí, Icon eh, es decente y Ale está bien, pero simplemente bien. A mí hay pajas mentales de que ese señor es muy bueno y para mí no es muy bueno. Está bien, sin más. ¿Puedo sacar un argumento a favor o en contra de Mindflix según cómo se mire? Claro, hombre <laughs> Lo sí, mismo no. podemos decir de que cuando llegó al MSI, era un midlaner pocho, el peor de los mejores equipos, y se gapeó a prácticamente todos en la competición. Y Crying sigue siendo malo meses después. ¿Por qué? Porque, ¿Porque ganó el título? Porque sigue siendo monardo. No, no, Krain en el MSI fue malo los huevos. O sea, con la Kali el tío fue, si no el mejor, el segundo mejor. No por no, eso fue, bien, a ver, ¿verdad? con la Kali fue bien, pero Crying… Hostia, no, el problema no, es que todos todo pensábamos que se si iba a hacer caca en los pantalones sí. Y no tuvo ninguna actuación en plan. Joder, ha tenido un 3 hoy. Hoy a Crying ha jugado como un 3. Salvo creo que una de las primeras partidas fue la, lo peor de Crying, pero a partir de ahí, un sólido 7. En plan, me, 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 porque la gente le jugaba a Crying como si Crying no tuviera teclado. Era en plan, te pues voy a jugar y te voy a ampliar a, a todo el rato. Y en plan, ¿qué, qué Pues viene un, poco, viene, un viene un poco Crying y Icon, para mí me recuerdan un poco a, a la narrativa de Angel el año pasado. Que Angel, la misma. Era, eh, la misma. Malardo en China, uh -huh. en teoría. Y el último. Internacional... Lo hizo muy bien. Lo hizo claro, muy claro, bien. Claro, pero es que también, eh, malo en China, ¿qué supone en el resto de regiones? Claro, malo en China ah, es con cuatro de ahí. Bueno, ese, bueno, bueno, ese bueno, es el poco. Este bueno. no, eh, eh, venga, las pajillas del noveno de China ganaría la lec. Venga, va. No, tampoco adelante, eso. Por favor, ah, No, va. no, no. El noveno no. Pero aquí Mac dijo que el sexto. Cuidado. Que de no, eso no lo recuerdo. El FK Venga, el FK en está. primavera, casi va mundial, eh. Uf. Venga, que, que aparte Preferido el monaguillo, el que entre China, el pura a dar el sermón. Sí si le está faltando mucho el respeto a, a, a LNG, sobre todo. En el número. <laughs> en el número. No sé cuál es el siguiente. ¿Cuatro? La verdad, no sé por dónde vamos. ¿Cuatro? El 7. vale. Ah, vale. Ah, vale okay. Hombre. O Mejor Soporte Mundial, ¿no? <laughs> sí. Mejor Soporte Mundial. O Mejor Soporte Mundial, ¿no? O Mejor Soporte Mundial. Catarsis, háblame o de... O Mejor Soporte Mundial. Háblame de Mingue, porque te parece el Minge? mejor soporte. Mingue. Gracias a Dios eh, que no está UCI y ha podido, por fin. Yo creo que está mejor que cuando estaba UCI. Eh, Rota, que no te lo encuentras, que no sabes ni por dónde lo vas a encontrar, te aparecen los arbustos. <laughs> y yo creo que ayuda bastante más de lo que parece a, a Royal y es el MVP en la sombra para para muchos. En, plan, yo en el MSI sí, yo creo que fue mejor que Gala en plan, yo ¿Me creo me que Ming fue el que hizo que fuese gana tan bueno. Alejandro. Yo quería decir que tenemos a un China Gapper, ¿quién? Seatis, que ha entrado, pero no ha dicho ah, nada. Sí. Ah, me digo. Prácticamente estamos entre dos. Sí, luego, que que luego... luego. Pero ¿por qué dejáis entrar a a Isaac? De verdad. Se... No se... ah, no ver, Lleva media hora para que entremos. Yo acabo hay, de llegar y he entrado. Prohibido China Gapers en plural, pero en singular. Eh. Preguntamos lo mismo en China Gapers. Vamos a ver. China Gapers. San Claus escucha de otra manera. Seatis, ¿qué opiniones de Ming? Está bien, está bien fresco, mi pana. Eh, el mejor support, pero con diferencia. O sea, claro. es lo que dice Catarsis. Hace funcionar a todo el equipo de Royal. Y hace que la fase línea y todo el mid game. Eh, si sacan ventaja abajo, se pueda transicionar hacia Chahu. Si sacan ventaja en medio, se pueda transicionar haho. Y esas ventajas se sacan gracias a Ming. Vale, vale. A ver. Si, no hay como. si no hay debate, pasamos al siguiente. No, Chobi tampoco tiene debate, sigan. Número 6. No, no, aquí, ha aquí ha habido controversia un poquito: que si Scout, sí, que postul... si Chobi, igual que antes con Sean Huinuguri. Chobi, número 6, Scout, número 5. Son de dos ligas diferentes, pero quiero que me deis vuestra opinión. Yo he escuchado que Scout está en su mejor año ever. Yo, 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 sí. Es en un pide, bicho, y Scout no está más eh. arriba porque los que están arriba lo no tienen Lo gracioso tiene es que sentido. Scout, yo lo he dicho cuando hacíamos el ranking, Scout lleva. Prácticamente su carrera entera en China Desde hace ya bastantes Yo... años Y cada año mm. no, no, El salto que da no es muy grande Pero de cada año ha ido a mejor este chico Y de, de hecho horrible. El que no lo recuerde En las cuartos de final contra Fnatic en el mundial 2019, no, de 2018 Le metió una gapeada a Caps Que no sabía ni por dónde le daba el aire a Caps El, el gran, suplente de Faker lleva, no, lleva El un suplente un de Faker busco, que, que no quiso serlo El suplente de Faker Exacto. Que le adelantó eh, que estoy estoy viendo el hilo de mensajes que he enviado. Eh, que en 1638 he escrito como De 1638 a 1642 he escrito un montón de mensajes Y dice lo siguiente Obviamente, pero de qué os sorprende si sí, es normal, pero si sí es lógico ¿Dónde están las dudas? Y luego dice, pues vaya mierda Un corazoncito Yo tengo una pregunta un corazoncito. Yo tengo, yo tengo pregunta. una pregunta ¿Por qué el cuarto mejor jungla está en el top 8 y el mejor jungla y el segundo no está? @maniacos el usted. Y luego dice, y luego dice <risa> Atlético <risa> de Madrid Y ya está. <laughs> <laughs> es increíble, Va borrachísimo. Va Estoy borrachísimo. perdiendo en la cabeza. Eh, Enfrick... Que... Eh, está ahí. Chobi. Es One Man Army. Está demasiado alto. Hay algunos que dicen incluso que debería estar en el top 3. Hombre, pero si de, se cepilla todo el presupuesto, a qué jugadores buenos quieres que les paga? si el tío te cobra más de 2 millones, me estoy diciendo? ¿Qué opinas? ¿Qué claro? opinas? ¿qué ¿Lo opinas? Vamos a decir así. Hangua Life está en Walls a pesar de Chovy. Venga, déjalo así. No, yo no digo eso. Yo digo la primera que, es que Chovy o Choki? Que te cobra más del doble que algunos jugadores aquí en Europa. Y sorprendéis <laughs> de que juegue solo. Vale, vale, pues ya <laughs> está. Bueno, se lleva todo el presupuesto. Voy a decir que este señor cuando empezó la Tier List estaba el 12 o el 13. Y que nadie dijo nada, si yo no digo nada, este señor se hubiese quedado en ese puesto. Es verdad. Que lo sepáis toda la gente del chat. Si no llegase por mí, este señor está el 12 o el 13 o por ahí. Sí, ¿Dónde más me o decía? menos. ¿Dónde me decía? Sí, mis huevos morenos. Un este alto. Es... <laughs> mis huevos morenos. Aquí somos... Chubby, team Chucky, eh. Team Chucky somos... Chubby, Chubby, eh, tiene Chucky. errores, algunos errores, a, a veces... Eh, cuando ¿Algunos? llega el momento clave, no está a la altura, venga, Quentin, sí, hombre, sí, ¿Algunos? el Joya primero, el Joya primero. primero, venga. Pero a mí este que me señor lo del de me parece que es como si te intentas no meter esto? un gol a un juego de baloncesto. ¿Eh? Pues bueno, no, vale. no, es que tú me da igual, a todos Chovy se los gapea. Este señor es el mejor mecánicamente del mundo. Punto final. En línea, Punto final. Y tendré otras cosas, final, pero este señor es el mejor mecánicamente del mundo. Y lo confirma Duinbi, que ha dicho, este año... Yo, para mejorar, ¿de quién me he visto Probius ¿De Humanoid? ¡Uy, no! No me he visto ProViews de Humanoid. Me he visto de Cap. <laughs> no, he no, visto ProViews de Humanoid. Bien, Se los ha visto okay. de Chobi. Y lo ha dicho él. Se ha visto Probius de Showmaker y de Chobi. A ver. Son los dos primeros que son ver. mejores que él. A ver. Y ya está. A veces mal ejemplo también es. ¿eh? A veces mal ejemplo. Lo ha dicho él, que mejoró. <laughs> ha mejorado mucho <laughs> este año porque vio ProViews de estos dos señores. Pero es que es lo dice Pero es que es lo que dice Blackstrike, en plan. Doinvivera verá los, los probis de Chovy porque Chovy es mejor en línea, pero Chovy verá los probis de Doinb porque Chovy no sabe generar espacios como Doinb. Claro. ¿Qué? Mira, ¿Qué? mira está. que me compares con Chovy de verdad, no te es te te verdad. Es que, tú, que ya me bajo el barco. Yo no te he dicho Yo te he dicho que Chovy es muy bueno, que evidentemente su equipo no lo es, vale por el motivo que sea da igual, pero su equipo no lo es y que este señor mecánicamente es el mejor jugador del mundo y hasta creo por y por eso está ahí. Entre y sexto no en el y cuarto, 13. yo creo que está bien. Y ya está. Bueno. Es que si y Ya si está, la partida, porque hay otros si jugadores que aportan los efectos. Si la partida acabase en el minuto 10, pues igual era el primero. No, no, pero, no, 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 pero, no, si pero este esa, esa falacia de que es, es solo bueno en fase de líneas. Para mí es una falacia. No, espectacular. no, no, no. no, no, no hemos no dicho nada, que sea bueno, No hemos dicho que sea solo bueno en primera línea. Pero no es tan bueno. Gente. Fuera de fase de línea como lo es en los primeros minutos. Creo que esto es evidente. Damas y caballeros. Llegó el last moment. Oh, por fin fi Hansama, macho, y ahora ahora, tío. Saquen las botellas de Han champán. Hansama, Odoaune Buipo, Top y, y Adam, ¿no? Y cuatro. Ah, que no está Trimbi. Bueno, vale. Ah, que ah, Scout no se habla. Como que de Scout. Ah, es verdad. Ver, bueno, hemos, hablado a a hemos hablado un poco de. ya de Scout. Es, ya hemos dicho ya que está muy bien. Hemos, ya hemos hablado de Scout. Eso es es de buen bocete. Échale un poco. Vamos final, a ver. Todo con el Red. El top cuatro. Adelante, top 4 del mundial. Ojito. Vamos. Cuarto Cañón, tercero Viper, Duvinvi segundo, Showmaker primero. Ha habido. Yo de decir, yo mucha decir duda. que estaba, yo, yo eh, la mía era eh, Viper primero y luego Showmaker. hay gente que dice sí, que va no sé que... primero hay gente mira, que era que defendible, primero. era definido o dos defendibles defendible. nadie ha dicho cañón primero eso sí no. <laughs> correcto no 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 cañón era posiblemente en la posición más sólida todo el mundo decía cañón cuarto. cuarto vuelvo de, de mi retiro solo para decir que no, ni Viper, viper... Ni Canyon sin Showmaker tiene un mundial. Así que, bueno, podéis seguir discutiendo de qué a ver primero, uh. gaitas en vinagre... <laughs> pero, venga... Eh, aquí el que manda es el pequeño tirano que se llama Showmaker. Y luego después, Duinvi. Y el de resto, todo. a la cola. Pelo, a no, la eso. cola. Todos por detrás así? de estos dos. Pero muy tres. por detrás. O sea, tú coges el número de... Tú vas a la carnicería, el primero y el dos asignados. El siguiente, el decimoquinto. Venga... A la cola, a esperar sí, turno. Vaso, hombre, tranquilo, ¿eh? Hablando los de... mejores jugadores con diferencia, hombre, que no. Sí, que sí, que sí, que sí. sí Habladme sí. de Cañón. Cañón sólido, o sea, lo que conocemos. El mejor jungla ahora mismo, ¿no? Está bastante bien, haciéndolo de siempre. Sí, 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 re sí re realmente sí. 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 Un nivel muy bueno. Meta donde eh... puede brillar, yo creo. Sí, mientras sigue a meta de, de carries en la jungla y demás, va a seguir billando, pero es que Carry Leo el solo una partida, no sé si creo que fue ya la final, no sé si fue la final o fue la semis, Carry Leo unas él solo con un Zac. Quiero decir, está realmente está muy bien, yo creo que es mejor que la ¿no? Se podría discutir con Tartan, pero yo creo que No contra Genji sí, no, no se enfrentaron en playoffs. Ay, coño, es verdad, fue contra. O sea, era contra contra Nongshim, contra Me contra amigo no sí. no sí. con igual 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 habría que haber bajado a Showmaker porque perdió contra Timo, ¿no? Están diciendo por aquí. Claro. En claro. Sí, sí. claro. Igual eso es cierto, tío. Eh, declaraciones de Showmaker, ¿no? Dijo él en, en el chat que él era basura. Era? Que era muy malo, era que era basura. basura. <risa> <risa> Ya está. Bueno. Eh, si él lo dice, será verdad. Pónganlo al último. <laughs> Yo creo que eh... Viper es el que está jugando mejor ahora mismo. Entiendo Pero el que me ha dicho cosa... Maker, Dwayne la importancia que tienen dentro de su equipo. Oye, no sé una, una pregunta para, que para que los chinagapers. Poder... ¿Dónde está, la... está Meiko? el pobre desgraciado? no, 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 ¿Fuera no, no, no fuera. Lo, lo, ¿por lo ¿por he intentado. Lo he intentado decir. Lo han votado los chinagapers. Una cosa, ¿qué opináis los chinagapers de que el top 4... O el top 5, no el top 5 está lleno de coreanos y no hay ningún chino. No, no, para ello, ellos son comunitarios. Abrimos yo. el melón, adelante, por favor. Pero... Me alegro. O sea, es que hay veces me, que habláis me, me. como de bueno, dale tú, dale, 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 dale. No, no, ¿Hay algunos ¿cómo como que habláis y o estás sea, que tú has votado igual que yo, eh. Sí, sí, ¿Cómo que pero que, que me habláis de tu envío gente así que gana el mundial es cuando literalmente no han hecho ni un partido en. En Corea, o sea, al final nace en Corea pero sí, 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 ni coreano ni hostia, ¿sabes? ¿Tiene, de el de DNI por... lo ha enseñado alguna vez Dwayne por, por B. ¿eh? No sé, bueno, o sea, como espero si... Que no digas, espero que no digas lo mismo por Rookie porque ni, nadie merece un grito tan grande como Rookie con Katie Rollster. Verdad, no, es. no, pero coño, pero yo te digo es, es, uh, Hablemos de coreanos, Gingun que ganó el mundial ¿Al ¿Alguno quería en Corea Gingun? Eh, no, Ging a... Por lo que sea, su... tampoco lo querían En su propio equipo, porque luego le peinaron por Khan Bueno, pero ganó un y... mundial Una, una vez que... en toda la final O sea, no, no me toques eh, empezó su carrera en Samsung Galaxy de Que sí, frente, que sí, de... pero A lo que me refiero, ¿alguien le quería después de, de Samsung? No Estuvo buscando la vida Increíble. en China, pues ya he está, igual que en B. Ah, fichado o sea, un coreano ¿cuándo desde segunda. Bien, bien, ahora te lo comes, ahora te lo comes, venga, a pagarle 6 millones al año, venga, para ti, mala, mala suerte. A ver, vamos, vamos a empezar, ¿qué pasa? Vamos a descubrir ahora, eh, estamos descubriendo el fuego, que los coreanos pelean <laughs> en China, que los mejores equipos chinos que ganan un año, sí, los dos equipos que han ganado el mundial, que no solo tenían coreanos, sino que esos coreanos son los que, que releaban al equipo. Por favor, si es el pan de cada día, si eso está hasta en la y Biblia. Hecho, el sí. Teddy Wan, para que no conozcas, es un caster chino muy famoso, conocido por siempre, ser la Sarita Rookie de aquí. Eh, dijo que gracias a los coreanos que fueron a China allá por el 2014-2015, la LPL es tan buena por la infraestructura que trajeron. Pero ha dicho lo dicho dicho, o, contrario. Y eso pero es que, un caster chino. Pero es que, que es un que chino o el sea, no coreano se quedó fuera del mundial. O sea, no ha llegado al mundial con China. Ahora está en Corea y ha llegado al Mundial. Mira, el mejor, el mejor jugador de la historia es chino, Uzi, ¿cuántos mundiales tiene? Cero. ¿Cuántos coreanos tenían su equipo? Cero. Venga, siguiente. No ¿Cuántas copas han ganado el MST? Una vez. Ah, bueno, perdona. Es que, claro, como no ganaron el MSI en 1742… Ahora sí, porque el argumento del ventajista, pues es, que es, es, todos, es, ¿sí? Cuando el MSI lo importe a alguien, pues lo contaremos. Oye, La pregunta es que los coreanos siempre han sido Las mejores. Las grandes competiciones que han ganado <laughs> equipos chinos, el MSI… Bueno, el, M, el, el de Royal lo ganaron todos chinos, ¿no? El MSI de Royal. Mira, ese lo cuenta. era de… El no, primer me... MSI, que es cuando cambia para mucho la dinastía, que luego no pasó, pero bueno. Edward Gaming, el carry principal fue Pound y luego estaba Death. En 2018 el Mundial, Rookie, MVP. El ¿no? 2018 de UCI, ¿no? UCI se no cuenta, hombre, que luego se estamparon, <laughs> y perdieron con Giernan. Así que. A mí me esto ni siquiera ni siquiera es discutible. O sea, son hechos. No es ni un debate ni nada. O sea, está claro. bien. ¿Puede, puede entrar mellado, por favor, a decirme que cuántas veces ha ganado Corea el Rift Rivals entre Europa y NA. Para acabar de. de... <risa> <risa> pero hago la razón. Crono, pero razón tiene, pero algo de razón tiene, eh. Yo que eso te lo sí. voy a ir lo que Corea, Corea, mira, Fíjate, Corea, y usted Corea ganó, tiene el más último, ganó el último. Ganó en el último Rivals, ah, Corea. Fíjate, eh. Corea tiene más mundiales que Europa Rift Rivals contra NA. <laughs> Terrible, eh. Oye, mira, ese dato ¿verdad? es real. Yo solo quiero, sí, chico Porque sí, Nuevo es el de 2017, el Rift Rivals. Yo, Yo que 2015, uno, tú. Y 2018 creo que también o no. Tú Ad, ¿qué vas a decir? Que mi última solo... reflexión sobre este top 20, emulando un poco una de las frases más repetidas en el chat, es... Hay que parar... Pues táctica le gana. Y ya está. <laughs> Mañana... Pero... Vamos a ver cositas. Mañana a las 12 estamos aquí. ¿Vale? Y haremos radio claro. de los cuatro primeros partiditos. No, Juste, radio, no, B-Win Party. B-Win bueno, Party, gracias. <laughs> ahora, ahora sí. ¿Vale? Habla con propiedad, decía, señora. b Party, aquí. Como se llame, me da igual. ¿Vale? ¿Y por qué no de nomás? Pues ¿por qué no, pues la verdad es que no... No hay un... Podría elaborar un motivo. ¿Por qué no? Mira, usted, no, no, es una, no es una manifestación, es una reunión de amigos. Eso es. Exacto. Policía ¿Vale? no me... Han venido a este programa. Eh, muy buen top eh, Muy buen to to eh. 20. Entiendo que la gente se pueda quejar de que Meico esté fuera y, y demás. Entiendo que... No ser... entran dos en un tope, ser, pero no, o sea... no pueden entrar todos. No pueden entrar todos. Hay muchos que se han quedado a esto. De hecho, íbamos a hacer una especie de, de mención especial, pero eh, eh, íbamos a hacer como el top 15, porque lo teníamos claro, e íbamos a hacer mención especial, pero había como 10 en la mención especial y hemos dicho, pues a lo mejor no. ¿Vale? Que además, que si el top hay que hacerlo por jugadores tal, hacemos top 1, top 2, y el resto ya, pues bueno... Cada uno que ponga la guía... The Walls 2021, abajo. Está aquí abajo. Si estáis en YouTube, está abajo también. Está en Twitter. Está en un montón de sitios. Muy guapa. Repetimos: la han hecho Catarsis, Kaik, Joan y Norfolk. Y sí, sí. han venido ¿sí? este programa Isaac King, muy a mi pesar. Enfric, Toad, Backside Catarsis, Kaik, Quentin, Joan, Norfolkadas y Seattle. Mañana nos vemos. Para te... Hijo de puta, Romeo Santo. Bueno, Oye, el liga Nexo, eh, chicos. ¿A qué hora? Que no ¿A qué hora el Nexo? A las seis, como siempre, un poquito de liganeso. A las seis. No de... juego, toca banquillo. Eh, miro la alineación y pone suplente toda, eh, por si acaso. Si le pasa algo a Crony o lo que sea, salgo yo. Eso. Pero bueno, eh, otra vez Maroder me manda al banquillo. Pero manda. Diga adiós, gente. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Un beso. Bye. Eh, ¿fútbol?